Boli. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Bolidos y lo que surja. El programa semanal, que eso más o menos lo cumplimos, en el que hablamos de Fórmula 1, que eso más o menos lo cumplimos, con algo de conocimiento, que eso no siempre se cumple. Hoy nos volvemos a juntar nunca. Con... Eso de hecho nunca. Eso nunca. Hoy nos volvemos a juntar con Javier, para sorpresa de casi nadie. Nadie se lo esperaba, ¿eh? Nadie. ¿Sabes que estaba antes de ayer pensando, hostia, tendría que poner en la overlay del Bólidos, lo que veis aquí, los nombres nuestros? Porque igual la gente no nos identifica. Resulta que ya lo hice, están puestos. Claro, es en serio. Pero yo dije, tengo que ponerlo, que yo creo que lo tengo. ¿Sabes qué es lo peor? Que es que me creería que lo pensaste. No, es que, no estoy ni un poco de broma, por desgracia. En fin, primero de todo, pero muchas gracias. ¿Pensaste de verdad? Que sí. No es una broma. El otro día dije, lo tengo que poner, yo creo que. Claro, tú dices algo que ya he hecho en el pasado y. No, se me había olvidado que estaba puesto. Se te olvida que está. Pero porque en la antigua overlay estaba debajo y no sé por qué mi memoria fotográfica. No llega a los píxeles de arriba. Se quedó en la mitad de abajo y ahí no está, claro. Lo borró totalmente. Totalmente. ¿No? Una cosa que no tiene ningún sentido. Muchas gracias por. ¿Pastillas? Sí, vale. Una cosa. Bueno, hablando de pastillas, menuda me tengo que tomar para la alergia. Muchas gracias a Sebau por los 8 meses de tier 1 y a Upa por el tier 1 también de 13 meses. Porque sin vosotros, esto no se podría hacer. Estaría completamente perdido. Están las vacas famélicas, Javier. Me cruzo. Las vacas llorando. O sea, no vacas flacas. O sea, las vacas me están pidiendo, por favor, que las eutanasie. O sea, me ha llamado una de las vacas, me ha dicho, por favor, métemela directa a la garganta, con cuchillo. Hasta luego, ¿no? Directamente. Hasta luego. Sí. Están terribles. Racalo, muchísimas gracias por los 24 meses. Os comento un poco, situación mía personal. Javi creo que está bastante bien hoy, a nivel físico y de salud. Estoy fresquísimo. Todo lo fresco que está Javi no lo estoy yo, ¿vale? O sea, yo estoy con un ataque hoy de alergia. Hoy lo absorbo yo todo, no te preocupes. Hoy lo tienes que carrilar todo esto porque tengo un ataque de alergia. Pero, o sea, no al nivel del de hace 2 semanas que hicimos el este tú con COVID y yo. Y yo alérgico, no, me creo. Eso fue espectacular. No llega a eso, pero no estoy todo católico. De hecho, no he podido grabar ni los apuntes. Y me jode porque quiero hacerlos con mi camiseta de Checo Pérez. Que no me la he puesto ahora porque no me he acordado. Pero bueno. Qué mal por tu parte, ¿eh? No ponértela mal, hoy en un día como este. Pero los apuntes sacamos la camiseta del Checo. ¿Has visto cómo vengo yo? Es que hubiera quedado muy bien. Estoy a tiempo de ponerme la camiseta del Checo Pérez a hacer el programa. Póntela, si así hacemos el duelo. Representamos el duelo incluso en el Bólidos. ¿Hacemos un poco de duelo? Venga. ¿Me carrilas esto un minuto? Tengo que apagar la cámara porque la tengo justo aquí debajo, la camiseta. ¿Tú? Bueno, no queremos un estilo. Date la vuelta, sí, me parece bien. Caos, acabar, muchas gracias por el Prime. Bueno, es que yo creo que este Bólidos con la camiseta del Checo va a ganar, ¿eh? Va a ganar. Dale, sí, no, dale, sin problema. Él dice. Bueno, espérate. Agradeceme tú las subs y eso. O sea, yo ahora voy a hablar contigo, pero no te estoy escuchando. ¿Tú me estás escuchando? No. Pues mira, grande José. Pero yo voy a hacer el papel, de verdad. A ver, ¿cuál es el último que ha agradecido? ¿Caos? ¿Caos lo has agradecido? No me está escuchando. Bueno, pues igualmente, José Litros. Muchas gracias también por la suscripción, grande, por apoyar este canal. Con el que, por cierto, yo lo estoy viendo a él pillado. Es bastante graciosa el frame que estoy viendo de Juan Alfonso en este momento, ¿eh? Pero bueno, ¿qué tal la Indy 500? Oye, poca broma, que le eché el ojo, ¿eh? Muchas gracias, Alex, por esa suscripción al buen canal de Juan Alfonso. Yo soy su secretario y como tal, te lo agradezco. Grande, José Litro, grande, Alex Svack. Llegas tarde, ahí está. Es que lo estoy viendo por aquí, o sea, no escucho nada, no sé si lo has dicho tú ya. No me está escuchando, pero bueno, está viendo las suscripciones, que al final es lo importante, ¿no? Que oye, que vi la indie, en serio. Bueno, no la vi entera, pero partes sí que las vi, cuidado. Hoy el meme no es tan meme. Horario fijo para los bólidos. A ver, normalmente hacemos el bólidos a las 3, 4 de la tarde, pero hoy Juan Alfonso pues ha dicho... Me apetece fastidiar a la gente. Oye, ¿qué pasa? Madre mía, tío. Machaca, muchas gracias por la suscripción. Como secretario de Juan Alfonso, te lo agradezco eternamente. Estáis haciendo esto para putearme, ¿no? Para humillarme como secretario. Me cago en mi vida. ¡Boom, chacalá! ¡Grande, boom, chacalá! ¡Madre mía! Nada, es que has dicho, mira, hay secretario, vamos a cachondearnos. Es lo que está pasando ahora. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Me acabo de dar cuenta que me va mejor si no me está escuchando. Esperar, que estoy colgando el cuadro. Voy a tener que salir yo en tu directo, no me está escuchando. Estoy hablando con él sin que me... O sea, ¿entendéis la dificultad de esto? Estoy hablando con él sin que me escuche, es increíble esto, ¿no? Igual es el bólido menos dinámico en mucho tiempo, ¿eh? Puede ser que sí. Y no era fácil. Puede ser que sí. Y no era fácil, ¿no? O sea, tengo la camiseta puesta, pero me falta colgar el cuadro. ¿Le falta? ¿Qué ha dicho? Colgar el cuadro. ¿Qué cuadro? ¿Qué dice?
No, fuera coña, nuestro horario suele ser 3-4 de la tarde, pero es que hoy Ford no podía, me dice a las 7. Y digo, a ver, yo a las 9. ¡Qué pasa! Mira, ¡qué cuadro! ¿Qué dices? Bueno. Decías, me falta poner el cuadro, ¡qué cuadro! No, te cuento. Te cuento míralo, la historia. Míralo, es como que un pincel. Esto que tengo aquí es una cama de estas de levantarla, así que tienes cosas debajo. Y la camiseta estaba debajo. Entonces, al levantarla, tengo que quitar el cuadro para que no se rompa. Entiendo. Y lo tengo que volver a poner. ¿Qué tal? ¿Cómo están mis manitos? ¡Vamos! ¡Aguante, Checo Pérez! ¡Aguante el Checo! Escúchame, ha sido desaparecer un minuto de la toma y las suscripciones han empezado a llover. Estoy poniendo otra vez. Luego esto hay que hacerlo más veces, ¿eh? O sea, cuando toque en tu canal, tú vete un rato a ver si cuela. Claro. Esto es, claro, esto es increíble. A ver si cuela, ¿no? Y pantalla negra y hasta luego. Oye, muchísimas gracias a todos, ¿eh? Por todo, porque además que le suscribo, la IA dejará menos espacio a mi nuclear. Muchas gracias a todos, ¿eh? Bueno, que esta es mi camiseta oficial del Gran Premio de México, además, que mola un huevo esta camiseta. O sea, esta es la polla, la edición de Mexiquito, sí, sí. Javier. ¿Te la has puesto alguna vez ya? Sí, sí. Yo creo que alguna vez la he hecho. Pues nada, hoy es día. Luego para los apuntes la tengo lista también. Así que... Bueno, tenemos duelo también de los equipos en las vestimentas, ¿eh? Está bien. ¿Es quizá el día que más enemigos venimos al directo? Nah. Esto es una risa. Esto es una risa. Esto es una risa, en comparación con... Uf, ¿por dónde empezamos a hablar? Es que no sé ni por dónde empezar, tú. A ver, como dirías tú, es tu bólido, tú decides. Qué cabrón. Es que como no me he hecho, como no me he hecho la escaleta de los apuntes, porque todavía no lo he preparado, a no ver, tengo tal. No, ahora, o sea, hablando en serio, no sé, podemos empezar. ¿Quieres dejar para el final? No sé, es que no es sé. Es que me gusta tirar de cosas que sean poco ya interesantes para que la gente rabie en casa y diga ¡que me hables del Checo! O sea, que estemos como 45 minutos hablando del accidente de Mick Schumacher y la gente ¡pero el Checo! ¡El Checo! ¡Te mato, puto español! ¡Español! ¡Te cojo del cuello, español! Pero, por favor, no, esto va más allá de Checo y nada. Esto es una cosa de Juan Alfonso, que le encanta... Soltar las mierdas al principio. ¡Que te arranco el cuello! ¡Que te arranco la cabeza! Oye, no, la Indy podría ser una buena. Podría ser una buena. Fuera coña, ¿sabes quién la ha ganado, no? Hombre, que lo he visto, que vi el final, como para no verlo. Hombre, ¿y qué te parece? Me parece. Apoteósico. Me parece una risa, sinceramente. O sea, Ser Marcus ganando esto me parece. No sé. Vamos, yo no sé si tenía opciones o no, porque no estoy muy al tanto. No sé si era algo real. O sea. ¿Salía quinto? ¿He leído? Sí, puede ser. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Que yo después de haber estado toda la semana con un cierto nivel de hype, de informarme, de quedar con Adri para explicarlo en un vídeo tal, no lo he visto. No he visto nada. O sea... No he visto nada. No he visto nada. O sea que hoy el meme eres tú. Hoy el meme... Tengo que decir que después de... muchas gracias Luis Juárez por la sub. Después de haber estado toda la semana pendiente, que si a ver si no me la pierdo tal, de tener ganas de verdad de verla, por X motivos, un pelín personales, nada malo, pero un pelín personales, no pude ver nada. Estás diciendo que no por primera vez en la historia de este podcast yo soy el que Indy ha visto más. ¿Has visto Tomás Indy? Esto me parece un momento histórico. Momento histórico del Bólido de lo que surja. Sé más que tú de la carrera de ayer, me parece. Sí. O sea, me enteré de que ganó Ericsson y dije, me cago en la puta, me he perdido un Indy 500 que gana Ericsson. Yo la vi un poco a cachos, si te soy sincero, ¿eh? No, pues yo no, al final no. ¿Y a qué te gustó? Mola mucho la Indy 500 en concreto. No la he visto esta en concreto, pero... No, yo las Indy 500 sí que las he visto más veces. O sea, a lo mejor no enteras, pero sí es una carrera que suelo echarle un ojo. Sí, no, está bien. Está guay. No, y día grande del Motorsport en Mexiquito, porque además Pato Ward quedó segundo. Sí, estuvo cerca. Sí, estuvo cerca. Han mejorado nuestra edición del año pasado, que fue segundo Palou, segundo Sainz. Ahora ha sido segundo Sainz y Palou no me acuerdo cómo quedó. Palou tuvo mala suerte. Creo que estaba en el relanzamiento. No sé cómo quedó al final, pero en el relanzamiento final estaba, creo, octavo. No, hostia. Pero no pudo escalar mucho, que eran tres vueltas de mierda, tío. Lo que quedó al final. Bueno, no pasa nada, ya ganará. Muchas gracias a todos por ese tren del hype que habéis descarrilado un poquito. Muchas gracias. Eso era la idea, por hablar un poquito de. Sí, no, era un poco de la coña. Joder, que en este caso aplica. A ver, ¿qué pasa? Que dicen que ha habido una carrera en... Ha habido una carrera en el Principado. En un Principado por ahí, ¿no? Te digo una cosa, Javier. Tienen que sacar este circuito ya del calendario. Es que es muy aburrido este Gran Premio. ¡Oh, tía! El eterno debate. Es que es muy aburrido. Este debate tocaba en la semana pasada. Es muy aburrido, Javier. No me pude dormir más durante la carrera. De verdad, es un circuito soporífero. Es un circuito terrible. Yo no entiendo. Aquí la Fórmula 1 no funciona. ¿Sabes qué es lo peor? Estoy deseando que me metan otro en Jeddah, ¿eh? Un doble en Jeddah antes que esto, ¿sabes? Por ejemplo... No, tienen que sacarlo el calendario, Javier. Es un coñazo. ¿Sabes qué es lo peor? Que este discurso
en otros años lo podría escuchar, pero este año precisamente creo que no. O sea, es que la carrera no fue mala. O sea, la segunda parte fue un poco tren, ¿sabes? Javier, no lo digo por ti. Que ya sé que tú no eres él. Vale. No. Digo, no se nota suficiente la ironía. No, pero que hay gente. No, que hay gente que sí que lo piensa. Bueno, pues o sea, esa gente que le den por culo. Tú lo estás diciendo, pero hay un montón de gente que literalmente firma ese discurso palabra por palabra. Javier, pero no todas las opiniones son respetables. Esas no son respetables. Claro, eso primero. Pero que ayer, precisamente ayer, sí que fue una carrera. O sea, yo ayer, esa gente que sale a decir eso, no lo entiendo. Ni antes de ayer. Pero me refiero que ayer menos todavía, tío. Que la primera parte de la carrera fue increíble. Qué gran premio. Ni antes de ayer, ni antes de ayer. Qué gran premio, madre mía, cómo me lo gocé. ¡Ojo! Ya sé por dónde vamos a empezar. Y voy a empezar rajando de lo lindo. Me voy a quedar más a gusto, Javier. No puede faltar la parte en la que Juan Alfonso raja fuerte en un bólido. Tengo dos temas de los que rajar. Lo que pasa es que uno no lo he contrastado. Pues entonces vamos a andar con cuidado, ¿no? Si no lo has contrastado. Vamos a andar con cuidado. Vamos a rajar. Vale, bueno, puedes rajar a medio gas. Vale. ¿Te parece? Voy a rajar del que me parece. Fíjate que es grave y me parece menos grave. Ojo, ¿eh? Es que sé que mi versión de rajar gusta a la gente. O sea, me he dado cuenta un poquito ya. Un poquito sí, no. Somos fans. Yo soy fan, ¿eh? La gente del chat también. Estamos deseando que llegue la parte en la que rajas. Sí. La FIA. Cuenta. La lluvia. Ajá. Y la incompetencia. Bueno. Como aquí estamos todos. Vale, sí. ¿Vale? Todos pensamos, cuando llovía. Es que esto es muy grave. O sea, porque esto tiene un girito de guión, que es lo que no he contrastado, ¿vale? Pero creo que es cierto. Entonces, lo voy a decir. Lo de la luz, es oficial, ¿no? Lo de que era un fallo eléctrico. No sé si es oficial. Yo he leído muchos que hablan de eso. Pero... perfecto. Yo pensaba, como todos, ¿no? Hemos pensado, de joder, ¿qué es esto? Pero si está en el circuito para perfectamente haber hecho salir a las 3 o a las 3 y 10. Y bueno, pues el circuito está mojado, pues si se ve que no se puede rodar a las 8 o 10 vueltas, se para, se saca bandera roja y ya está. Y decir que no pasa nada. Bueno, no lo hicieron, fueron atrasando muchísimo tiempo sin información siquiera de qué iba a pasar. Rollo, oye, que en 20 minutos decimos algo, que a veces lo hacen, ¿no? Por lo menos en Spa 2021, cada 10 minutos nos decían, bueno, en 10 minutos nos decimos más, ¿sabes? Que dices, algo que te llevas. Sale la noticia de que ni esa salida... ni la de luego de la bandera roja, después, que esa sí que no tuvo ningún sentido que fuera Rolling Star. Esa sí que no tuvo ningún sentido. Yeah. La del Rolling Star ahí, ninguno. Sale la noticia de que era por un fallo eléctrico en los semáforos. Y yo pensé, fíjate cómo soy. Pensé primero, ah, bueno, entonces se entiende. Y a los, como a los 15 segundos dije, ¿qué? O sea, ¿en serio? ¿En serio? Era tu único puto trabajo tener los semáforos listos. ¿Pero qué cojones? O sea, es que hubiera preferido que fuera... No, es que la FIA estaba muy conservadora y acojonada por la lluvia. Lo hubiera preferido porque ya estoy acostumbrado. ¿Pero qué cojones? Así que un problema técnico, ¿no? Sí. ¿Pero cómo que no funcionan los semáforos? ¡Pero estamos locos! ¡Pero tío! ¿Pero funcionó algo? ¿Cómo sería la retransmisión el viernes? Que eso parecía... Se veía lamentable. Es que esa es mi otra razón. Ah, coño, no, eso no lo había pensado, ¿eh? Porque digo, a ver, siendo de Libres, digo, tampoco le va a echar tanto caso. Pero tío, no solo eso, en general, en todo el fin de semana. O sea, la realización, a nivel de calidad de señal, la realización en general, sí. Gravísimo. Bueno, eso, ya, sí. Pero lo de los semáforos, en serio, venimos tío. Venimos de lo del año pasado, ¿eh? Pero, o sea, que estamos hablando del gran premio más lujoso del calendario, el glamour puro y duro. Y vimos los entrenamientos libres del viernes a 480p con suerte. Y luego no había semáforos para dar la salida, tío. Yo pensé mejor que eso, también te digo. Sí, pero tío. No, lo de los semáforos me parece una risa, ¿eh? ¿Qué está pasando? Y yo no sabía esto, lo de la reacción es otra rajada, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer solo de la FIA. ¿Cómo puede ser que esto pase, tío? ¿Y cómo puede ser que la idea no pueda ser antes? No veo tan loco que una persona dé un banderazo para salir. Si no hay semáforo, que un tío dé un banderazo. Ah, hostia, los que están detrás no ven una mierda. Que haya dos tíos que den dos banderazos coordinados. ¿Y cómo, no, cómo los sincronizas a la milésima? Complicado. No. Vale, me has pillado con esa. No, bueno, pero lo que había que hacer era comprobar el puto semáforo. Sí, o sea, que decir, has tenido otro puto fin de semana para el semáforo. Claro, o sea, ¿qué me estás contando, tío? Es que yo creo que no pasó en la historia de la Fórmula 1 que no se dio la salida porque no hay semáforo. Yo o sea, no lo he visto. Creo, yo recordaré. Yo no lo recuerdo. Yo no lo recuerdo. Con una bengala. Pues mira, una bengala. Para arriba, ¿no? O sea, pum. Fuego artificial, oye. Pero no sé. ¿Y por qué en ningún momento lo comunicaron? Porque les daría vergüenza. Es ridículo. Es completamente ridículo. Yo creo que es por eso. Por favor. Yo creo que es por eso. Si en F2 funcionó bien, es una excusa.
No lo sé, no lo sé. O sea, es verdad que en F2 la carrera fue en seco y después en la de Fórmula 1 cuando empezó a llover. Igual el agua lo jodió, algún cable y tal, pero tío, que, o sea, no lo puedo entender. Soy incapaz de comprender. A mí me parece absurdo. No es oficial, es lo que tú has dicho. Creo que no hay... Pero es verdad que es que tiene que ser eso porque... O sea, quiero decir, la primera salida... Es discutible, creo que perfectamente se podía salir en parado, pero bueno, es la típica que dices, venga, de vez en cuando tenemos que tragar esta mierda, ¿no? De nuestra querida Fórmula 1. Pero la otra no tenía ningún sentido. El circuito estaba seco ya. O sea, el circuito estaba más que seco. Sí, no. La segunda que fuera, que fuese detrás de... O sea, no, eso tiene que ser en parado. O sea, claro. Porque es que se veía ya perfectamente. Entonces tiene que ser realmente un problema eléctrico o técnico de algún tipo. Decían que en un carril había agua, me vale tres pingos, o sea, de toda la puta vida de Dios. Mala suerte si sale segundo en lugar de cuarto. O sea, quiero decir... Yo ahí estoy... Cuidado, No, pero Javier, quiero decir, condiciones intermedias de salida y que una zona de la pista esté más mojada que otra, tío, esto es parte del juego. No, pero es que decían que estaba una seca casi y la otra húmeda. Es que ahí sí que hay mucha diferencia, Parte del juego. Yo no sé. La FIA, es que la FIA no tiene que legislar por lo que sea más beneficioso para el espectáculo. Tiene que legislar. No, para el espectáculo. No, ten por seguro que el espectáculo iba a ser la polla. Iban a ser 10 pilotos probablemente adelantando a otros 10. Hubiese sido increíble. O sea, espectáculo. Tío, que en el hueco. Eso se ha hecho. O sea, creo que es legal secarlo. El carril. No lo sé, igual fue legal empezar ahí 10 en punto. O sea, atrasar el inicio de la carrera porque no les daba tiempo a cambiar de neumáticos y tal, porque empezó a llover justo antes. Que haces algo así. No sé, yo... A mí esa... La única explicación que le doy es el fallo eléctrico. Vaya. No, yo también. Es que si no... Realmente no tiene más sentido. Pero bueno, que es putamente ridículo, ¿eh? O sea, que son cosas de... Y luego, lo de la... Ya rajamos de la realización y ya vamos con la carrera, ¿eh? Si os parece. Lo de la realización. O sea, no hablo solo de lo de los libres, que fue de traca, pero... Sí, que fue... Pero quieras que no, Javi, yo qué sé, los libres. Dice, venga, he fallado aquí. Y luego... no, en carrera no pasó. O sea... Claro, y en clasificación no, y ya luego esto se ve bien. Así que dice, bueno, venga. Pues ya está. Que yo, por cierto, no sabía que la retransmisión de Mónaco, no tengo ni idea ni de por qué, ni si es desde este año, desde siempre, no la lleva el equipo técnico de la Fórmula 1, o sea, no lo lleva la FOM sí, en la parte técnica. Que lo lleva la Telefrancesa. Que primero dijeron la francesa y luego la monegasca, no sé cuál será. Pero. Queda mejor la francesa porque se han equivocado. Así que ni me voy a molestar en investigarlo. A lo mejor que la monegasca será muy diferente. Pero. Ya, bueno, son semigabachos, tampoco puedo esperar mucho más de ellos. Pero. Gabachos multimillonarios, además, que toca mal. Ya, es que encima son semigabachos y multimillonarios, como uff, eso apesta, Qué mal, Es de siempre. Bueno, no sé, supongo que será por algún motivo técnico, por lo que tenga ahí instalado todo el año lo mismo, ya está, como es un país tan chiquito, en fin. Horrible. O sea, la realización de la Fórmula 1 es quizás su gran talón de Aquiles, ¿no? De la competición. Sí, ya. En general. En general. Lo de esto fue de escándalo. O sea, Javier. En la carrera hubo como 5 o 6 banderas amarillas por salidas en por y no se algo, veía nunca se veía por la salida de Santa Devota y no se vio un puto coche Santa Devota en toda la carrera. En toda la carrera no se vio un coche en Santa Devota. Y claro, hubo varios que salieron. Bandera amarilla y a los 3 segundos bandera verde y tenías que suponer mirando en la tabla quién bandera era amarilla, que sabías... bandera amarilla sector 1 y yo pensaba, claro. Bueno, si a los 4 segundos no es bandera roja, ha sido Santa Devota, porque cualquier claro, otra claro, curva claro. es porque bandera roja. Curva, claro. Sí, ya está. Después, lo de Ocon y Hamilton, por ejemplo, se me ocurre, luego hablamos de maniobra como tal. Pero esa maniobra yo la he visto bien hoy en Twitter. Ya. Yeah. Porque solamente se vio una repetición y cuando mal. Le cierran la en recta de meta, ¿no? Yo tampoco la. Es que en retransmisión no sabía. Por ejemplo, Ocon pasando a Vettel por salir de otra. Tampoco, o sea, quiero decir, todo lo que se podía ver de la carrera, no sé. Lo de Sainz y Latifi. Ya, tío. Lo de Sainz y Latifi, que fue la puta clave de la carrera. Una de las claves. ¡Tampoco! Pero es que no he visto. O sea, he visto esas imágenes hoy. Pero, tío. O sea, quiero decir, es Mónaco. No es difícil encontrar los sitios donde pasa algo. A mí me flipa Mónaco, pero reconozco que no es el sitio donde más acción hay cada 10 segundos. ¡Tío, sácalo! ¡Sácalo! O sea, yo es que lo de Latifi no tenía ni puta idea. Y a mí me extraña, digo, joder, el undercut que se ha marcado Checo. Esos 7 segundos, tal, no sé qué. Joder, que haya salido por delante de Sainz, como que no me cuadraba, coño. Luego he visto las imágenes de Latifi adelantando por los loles. Yo creo que en la retransmisión salió. Salía, abandonaba la calle Carlos con un Williams. Pero después ya lo cortaron, no se vio nada más. Y yo al rato ya que vi un tuit que me había puesto David que dice, ahora sí me entiendo, ¿no? El meme este. Sí. Y es que ponía una foto de Carlos y Latifi detrás. Y digo, coño, esto es lo que ha pasado y no lo hemos visto. Y no lo hemos visto en lo EPS.
Igual que. Y luego una muy graciosa, pero esa luego se acaba la repetición. Sí. Que estaba en la salida del túnel, era Guan Yuzu tirándole el coche a Tsunoda. No sé si te acuerdas. Esa que va a ser. La que hace ahí la realización en el directo tenía un poco enchufada la lucha ahí desde la vista más o menos aérea. Y justo en el momento en el que se ponen para el Guan Yuzu, cortan. Y luego ya en repetición se vio el cómo se ladeaba el coche. Parece que lo hacen queriendo, tío. ¿Qué timing? No, el timing. Es como el de Stroll el año pasado, la repetición esa que pusieron, ¿te acuerdas, no? Es terrible, tío. Es que esta es lo de siempre, y yo me hincho a decirlo y creo que lo digo en uno de cada cuatro bólidos. Pero si no cuidamos, y digo cuidamos porque soy un corporativista, como si me pagara a mí la Fórmula 1. Vale. Tú eres propietario de un podcast de bólidos y lo que surja. Me parece bastante importante. Eso es verdad. O sea, pero si no somos capaces de mostrar las cosas buenas que tiene la categoría, o sea, si pasa algo divertido y no lo mostramos, ya lo digo en directo, que en directo es complicado, que yo entiendo que el directo... Sí, no, pero la repetición es tan... Pero la repetición, tío, si no eres capaz de mostrarlo, es que tu producto, por mucho que te fuere de sonar, que los coches vayan más cerca unos de otros, que los coches adelanten, que tal, si no lo muestras, que no está todo el mundo pendiente... O sea, el que te tiene que conocer por un vídeo en Twitter, ya te conoce. Los que tienes que atraer es la peña que no ha visto esto, que está empezando a verlo y que necesitas estimularlo. A mí me vale verga ver ahora el clip de Connie Hamilton, porque lo iba a ver igual, porque lo voy a buscar, porque me interesa esto. Pero si quiero enganchar a mi primo Luis a ver la Fórmula 1, como mucho le voy a convencer de verse las putas dos horas de carrera. Como mucho. Como mucho. Y luego ya veremos. Y luego ya veremos. Bueno, y hablando y luego del formato de la carrera, lo de la salida, no salida, el contador de tiempo para atrás al final. No lo he ni comentado. Es que lo ponen con el safety car y ponía... Es que ya contaba como que habían salido eso. Es que me parece lamentable, ¿eh? O sea, dar dos vueltas detrás del safety para justificar que ha empezado la carrera. Tío, yo que... Pero es que no, solución, había empezado. Es que no había empezado. Pero es que y sin embargo contaron el tiempo. Claro. O sea, es que realmente la carrera comenzó a la... Es que nos robaron vueltas, tío. No lo entiendo. Nos robaron vueltas de carrera. O sea, no... No quiero generar una polémica donde no la hay, ¿vale? Y que nadie quiera ver una lectura de esto con malicia. Hombre, pero tío, no entiendo por qué la carrera no duró sus 77 vueltas. No lo entiendo. Ya, podría haberlo durado perfectamente. Yo esa regla le veo lagunas por todos lados, tío. Yo entiendo la duración límite de 3 horas. Pero sí, es que la primera hora no hubo carrera. Claro, pero por eso digo que veo lagunas, tío. Ahí está. Que da igual, ¿eh? Que no hubiera cambiado solamente el resultado porque por mucho desgaste que tuviera Checo al final. Yo quiero ver más vueltas de carrera, joder, son 77, ¿por qué no ver 77? Yo quiero 107 vueltas en Mónaco. 200, ¿no? Ahí en Mónaco, que dure 500 horas la carrera. Muchas gracias, Goncol, por la suscripción. No sé, las 3 horas son por visibilidad. Tío, tiene alumbrado, bueno. O sea, quiero decir, yo creo que acabó la carrera con visibilidad, vaya. De sobra. Pero bueno. Otra cosa es que no quisieran coincidir con las 500 millas. No sé, pero no me gustó. O sea, no se hizo bien. Es otra vez que... No es un escandalazo, pero no se hizo bien. O sea, es como que no tenía sentido, no nos explicaban bien las cosas. Y cuando la Fórmula 1 intenta ser transparente, pero no lo es, o me llama tonto a la cara, me es siento que muy mal. A mí eso es lo que me da rabia, tío. Es que me siento como insultado. Digo, tío, tú me estás tratando de... No me digas nada. Oye, hemos decidido que se va a acabar por tiempo porque... Patata. Ya está. No me digas que no, que hay un arreglo de las 3 horas de tal. Mentira, tío, mentira. Pero bueno. Claro, la bandera roja. Es que es esa bandera roja antes de iniciar la carrera no tiene sentido. Es todo muy raro. Es todo muy raro. Lo que pasó fue muy raro al inicio. Pero bueno. Por suerte hubo carrera después, Javier. Vamos a hablar ya si quieres de... No, hombre, sí. Yo hubo un momento en el que estaba acojonado. Digo, nos vamos a quedar sin Mónaco, tío. O sea, sin carrera, quiero decir. Al principio, sobre todo, digo, buah, esto me lleva la pinta, no sé qué. Me acojoné un poco, tío. No te voy a mentir. O sea, hubo un momento en el que... De hecho, hice un espacio en Twitter. No había hecho nunca un espacio en Twitter, tío. Es verdad, vi que estabas en un espacio. Es que estaba viendo la carrera con mi señora en su casa. Y digo, no me hace un directo de Twitch aquí. Pero me abro un espacio de Twitter que no he hecho nunca. Una vez se lo voy a hacer a Víctor. Víctor lo sabe. Y me dice uno. Se metieron 1000 personas ahí. Si es donde teníamos que estar. Yo cuando lo vi ponía 900. Digo, joder, tío. Yo creo que llegué a ver el número 1000, creo. No me acuerdo. Oye, nos ha hecho una raid motor, ¿eh? Ah, perdón. Motor. Gracias, tío. Muchísimas gracias, tío, por los 20 espectadores. Pero sí, que. A mí me dio mucha rabia, ¿eh? Yo estaba. Yo me temí lo peor. Como que nos habían robado vueltas. Me lo temí peor. Luego al final, pues bueno, quieras que no. Es que claro, una de las cosas más chulas de Mónaco, y mira que fue un carreón, el mejor Gran Premio de Mónaco en mucho tiempo. Pero una de las cosas chulas de Mónaco es la salida, coño. Y que me las saques las dos en Rolling Star. Pero bueno, ya está. Superado eso, hablemos. Si quieres, vamos por nombres. Antes de ir a la lucha por la victoria.
por nombres. Rollo, empezamos por Mick Schumacher, por ejemplo. Yo me dejo llevar por ti. Tú ganas. Venga, venga, vamos a empezar tú hablando ganas. Un poquito de atrás hacia adelante y luego cerramos con la lucha por la victoria y tal. Vale. Pero... Ah, perdón, pero... estaba leyendo por el chat y me había liado, perdón. Lo de Mick Schumacher, tío. Qué acojone más tonto me llevé. Y por suerte ya, no creo que fue nada. Viendo otro puto Haas partido por la mitad. O sea, pero qué susto más tonto, ver coche partido. Empieza a ser común, no, ver coche. Empieza a ser común ver Haas partidos por la mitad. Bueno, también, sí, ya. Porque los tres coches, los tres últimos coches que se han partido por la mitad en Fórmula 1 son Haas. Los tres últimos, sí, y dos son de Mick Schumacher. Pero la cosa es que, ya, es verdad. Pero la cosa es que viendo el accidente no es tan grave. No te da la sensación de que va a ser tan tocho, ¿no? En plan... Yo, a mí, o sea, es verdad que tiene que dar como en un ángulo muy determinado, justamente en las barreras Schaffer estas. Sí, claro, efectivamente. Tiene que ser el ángulo, tiene que ser el ángulo. Pero, joder, es súper... O sea, yo creo que es el accidente más aparatoso que recuerdo con menos consecuencia para el piloto. Sí, 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 totalmente, si estaba ahí tan tranquilo andando. Claro, el de Jeddah, dirías tú, coño, fue muy aparatoso, tal. Pero es que el de Jeddah, Mick Schumacher, no puedo correr. Al día siguiente, es verdad que lo del coche tal, pero creo que no hubiera podido correr tampoco por... médica. Totalmente, lo de ayer era, chaval, andando claro, tranquilamente, según se mete el piño. Claro, por movidas de PES, de Gs, fuerza Gs y tal. Es que este, no creo que llega, no sé si salió en la fuerza G, pero no tuvo que ser especialmente fuerte. O sea, no tuvo que ser especialmente de... No lo parecía en... No lo parecía. En la repetición. No sé. Pero sí, fue más aparatoso que otra cosa. O sea, además ves la repe y dices, coño, no me imaginaba que iba a terminar así el coche. Claro, tú lo primero que ves es el coche roto y dices... Es que se ve la dos ruedas, tío, el triciclo y tal. ¿Será que el auto está hecho para romperse así? Así pesa más energía. Seguro. Totalmente, totalmente. Eso es así, eso es así. Seguro que esa zona en concreto es la más débil del coche aposta para provocar eso, tío, tal. Claro, el coche está pensado que si se tiene que partir de determinada forma, tiene que ser así, está claro. Está seguro, claro. Seguro. Porque no va a romper tan fácilmente la... O sea, que no pensemos que, hostia, si hubiese sido de un metro para adelante, Mick Schumacher aparece cortado como un Lego. No, o sea, el coche está pensado... La parte del el monocasco, para que se parta por la mitad del monocasco, te has tenido que claro, la hostia de... Exactamente. De no contarlo. Y sí, fue un poco un cambio lo que decís por aquí después de lo de Grosjean, que tocaron un poquito esa zona. O sea, para que se partiera por ahí y que no fuera tan peligrosa. Y el abandono de Magnussen ni salió. Bueno, esa es otra. La entrada de boxes. O sea, yo descubrí que Magnussen había abandonado porque de repente lo veo el 20 y con la lucecita apagada. En el grafismo. De repente veo 20, Mag, ponía, out. Claro, out, exacto. Sí, sí. No, y porque lo enfocaron andando. Eso también te da a entender, sí, que, no pero, está, que no está. Le hicieron corriendo súper mal porque le enfocaron andando por primera vez cuando se había chocado un Haas y no cuadraba. Claro, yo digo, pero tío, ya se ha chocado, no, y ya está ahí andando sin casco. Sin casco, sin nada, no puede ser. Lo hicieron fatal. Sí, lo hicieron fatal, lo hicieron muy de culo. Muy mal. Qué mala realización. De verdad, de la peor que recuerdo. La peor. O sea, una cosa de no creértelo, todo mal. Todo lo que se puede hacer mal, lo hicieron mal. Pero sí, bueno, mal fin de semana para nuestros panas de Haas. ¿Qué otra cosa para no llegar a hablar de lo que a la gente le interesa, Javier? ¿Qué otro piloto? Venga, vamos a pensar más. A ver, bueno, quedan cosas. La gente le interesa, tú te refieres a Red Bull Ferrari, ¿no? Sobre todo. Hombre, pero que Hamilton, Ocon, Alonso, o sea, hay cositas por ahí, ¿no? Hay cositas. Hamilton, Ocon, Alonso, es interesante, ¿eh? Eso tiene. Así que vamos a hablar de Gasly. ¿Qué puta carrera se marcó, eh? ¡Ojo, eh! El puto Gasly cómo adelantó, ¿eh? Las cosas como son. No, esa parte de la carrera estuvo muy divertida. Era uno con intermedios, los otros con full wet. Esto. Era difícil, igualmente sigue siendo Mónaco. Hay muchas veces que dices, coño. Le he hecho mucho valor. El coche era 2 o 3 segundos más rápido por los neumáticos, por supuesto, nadie dice lo contrario. Claro, pero es que si no se puede adelantar, Pero hay que echarle valor, ¿eh? Y Vettel también a Zhou le hizo un buen adelantamiento. Sí, sí, sí. O sea, estuvo muy bien. Sí, ¿no? No tengo ni puta idea. A Zhou fue en Mirabó. Si no me equivoco, fue en Mirabó. Ah, coño, ¿en serio? Sí, ahí está. No la tengo en la cabeza. ¿En la Rascás? ¿Cuál? ¿Y no pasó un Aston Martin alguien en Mirabó? ¿O estoy yo soñando? Dale, vete el azul. Ni puta idea. Hostia, yo... pues entonces no sé qué vi yo en Mirabó. Yo me estoy confundiendo. Vale, pues ya está. Bueno, el caso, que joder, que tiene mérito de entrar aquí, yo creo que es aplaudible. Y no, y coño, al final, no sé, a mí me gustó mucho esa parte, ¿eh? Sí, estuvo muy bien y lo animó bastante la carrera, bueno, de Pierre Gasly, que al final se quedó fuera de los puntos. No es tan Alfa Tauri y tan fino como otros años, en general.
Como el año pasado tú, es que estaba muy bien. Sí, el año pasado estaba quizá demasiado. Demasiado bien. Y bueno, ya si quieres hablamos un poquito de jaleo de Alpine, de Mercedes y de tal. De Ricciardo no quiero ni hablar, porque es como otra carrera no digna de Ricciardo. Ya. Lo de Ricciardo es. Yo de Ricciardo, ahora mismo ya sí que espero que. No espero nada de Ricciardo. No esperamos nada, eh. Pero, tío, a mí me da pena. Pero. Me da pena, pero. No lo entiendo, además. Ya va un año y medio, tío. Lo de Ricciardo ya es una cosa. Que. Es que me sorprenderá con... si no le rompen el contrato antes de 2023. No, pero es que termina contrato este año, ¿no? No, en 2023. Ah, vale. No, pero que me sorprenderá que no se lo rompan. Tiene un más uno. Ese más uno es en el 23. Para el 24. ¿O cómo? Tiene contrato para el 23. Otra cosa es que hay alguna cláusula rollo. Oye, si no ganas a. No, no pero. Otro año, a ver, pero ¿qué tiene para el 23? ¿Qué significa? Porque tiene un 2 más 1, según he escuchado yo. Yo he leído que es 2023, no es 2 más 1. Ah, pues eso lo dijeron en la retransmisión, ¿eh? Pueden estar equivocados, pero no sé. Es que la movida es que para hacerse más uno, a lo mejor no cumple las condiciones, no lo sé. El más uno, efectivamente. Si fuera un contrato de tres, no hay. O tiene una cláusula o sigue. Pero habiendo un más uno, el más uno es como opción a un tercero. Claro, pero el más uno es. Si cumples X requisitos. Pero tus requisitos pueden ser. Corre estas carreras. Número. O sea, quiero decir, no sé. Suele ser así los más uno. No lo sé, bueno, da igual. El caso que sea lo que sea. Cero idea de lo que es más uno. Cero idea de cómo puede estar estructurado el más uno. Sea lo que sea, me sorprendería que McLaren no le busque el sustituto el año que viene. Es que no tiene ningún sentido lo de Ricciardo. No tiene ningún sentido. Aparte por lo que cobra, no nos olvidemos el pastizal que gana Ricciardo. O sea, que Ricciardo gana bastante más que Norris. Encima les está saliendo caro la broma. Claro, es que es un drama. Es una cosa de no creértelo. No tiene sentido ni explicación. Nada. Bueno, sí la tiene, evidentemente no termina. No sé. Y si nos tiramos a la rumorología y al Silly Season, yo el hombre que veo ahí, por mucho ¿Gasly? Que. Sí. Pero vamos, totalmente. O sea, creo que es complicado lo de O'Ward y tal. Al final no deja de ser alguien que viene a indicar, es complicado tal. Pero Gasly, que acaba con. No, yo es que yo este Gasly, también me lo creo. Es que es el caramelito. Sí. Gasly, te digo para el año que viene también. Sí. Gasly o Piastri. Son los dos caramelitos. Pero Piastri todavía está por probar. Entonces yo. No, pero Piastri iría realmente al pin. Si está todavía. Están ahí. Bueno, no quiero sacar ese tema ahora, pero. Vamos a darle. Pero sería Gasly porque ya tiene la experiencia en Fórmula 1 y joder, es rápido. Las cosas. Sí, no, así. Gasly para McLaren yo creo que es una muy buena opción porque. Tienes a Norris como seguro. Sí. ¿No? Y Gasly para que le presione. Claro. Ya está. Y segura. Bueno, sí. Yo eso es lo que. O sea, me parecía hasta la opción con más sentido, vaya, el rollo de movimiento. Si se anuncian dos meses que Gasly iba a McLaren y Ricciardo. Ricciardo se pira. O sea, expectativas malísimas, ¿eh? Ricciardo se pira o. Se pira. Es que no le veo. Se pira la IndyCar, le hace un hueco a Zak Brown en McLaren y ese año de contrato extra se lo hace en la IndyCar. No sé. Me invento, no sé si podrá, ¿eh? Pero. No lo veo. Pero no hablemos de la Silly Season ahora, no lo dejemos a menos ahora, habiendo el carrerón que hay por delante, no vamos a sacar este tema. A ver, Ocon, Alonso, Hamilton, ¿no? Podemos hacer este grupo de tres pilotos. Se vienen cositas. Vamos por partes. Lo de Ocon y Hamilton. Con la imagen que sale en la tele. Dos maniobras hay. ¿Hay dos? Una que sí salió en retransmisión y otra que no salió en retransmisión, o al menos yo no lo vi. La de la cerrada en Santa Devota salió, no salió. Esa, la que salió fue la cerrada en Santa Devota. Esa salió en retransmisión. Esa salió. ¿Y cuál es la otra? La que no salió es la que está en mitad de la meta, ¿no? O sea, no, porque la de Santa Devota es en la propia curva, ¿no? Tengo entendido, ¿o no? Sí. Es y después hay una que es en meta, que es en la recta, quiero decir, en la propia recta. Que Hamilton le enseña el morro y el tipo, como que lo cierra contra el muro. Ah. A lo mejor es la misma, o sea, es la misma vuelta. Y la pelea. No puede ser la misma vuelta porque Hamilton pierde mucha velocidad en la de. O sea, en la recta de, en la que va en recto, ahí Hamilton pierde mucha velocidad. No podría pues no, tirarle el coche. La que otra vez. La que dices tú en mitad de la recta, no sé. No sé si vamos a hablar de la misma a lo mejor. Porque o sea que tú la que no has visto es la que sí salió en retransmisión, entonces. Sí salió, ¿eh? Se ha quedado totalmente pillado. A ver, la que he tuiteado yo. A ver, no. ¿Cuál lo es? Voy a mirarlo. Es que no sé qué cojones, lo voy a poner en pantalla.
¡Ojo, eh! ¿Cómo se la suda todo? Que le den por culo a la vida. Espera. Espera tu momento. A ver, espérate. Tú has tuiteado la que... La que no se vio en retransmisión. Esa es la que tú has tuiteado. ¡Ah, vale! Vale, 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 vale. Entonces esa no es la de Santa Devota, ¿eh? Vale. Esa es... Esta es en... Que de hecho la Santa Devota se la salta ahí Hamilton porque viene... Claro, pero bueno, es casi a la altura de Santa Devota. No es la misma, no es la misma. Hay un toque que es por lo que lo sancionan, creo, que hay un toque que es en Santa Devota, en la propia curva. Lo voy a poner, me da igual, no digáis nada a la FOME, lo voy a poner. Si esto es previo... Lo voy a poner. Si el que tú has puesto en Twitter es previo al otro... Es que en la de Santa Devota Hamilton tiene que ir ya muy caliente. Bueno, la otra no la vi. No sé si... Sí, creo que la otra... Vale, creo que ya sé a la que te refieres, sí. Ok, pues a mí la que se vio no me pareció para mucho. A mí, la que se vio en retransmisión. ¿Y esta? Esta me parece grave, ¿eh? Esta me parece que 5 segundos te quedas gracias o con... O sea, pues si alguien no la ha visto, vale, la voy a mostrar ahora. No le digáis a la FOM que esto lo estáis viendo. Mirad esto. Esto es, vamos. Es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Y yo entiendo el concepto no sé de... No sé cuál viene antes. Me gustaría saberlo, ¿eh? No sé, da igual. No. Pero aunque solo sea por acumulación... Oye, va, me he equivocado, Javier, perdona. No sé lo que has hecho, es que voy con retraso. Ya, nada, se había puesto otra escena. Es de lo que fue. 5 segundos y gracias. O sea, quiero decir, no se puede quejar este balcón, la verdad. Creo que no se puede quejar y tuvimos suerte que no hubo accidente. Pero no se puede cerrar. Pudo haberlo, ¿eh? Es verdad que no hay cambio de trayectoria y tal, pero joder, es que en Mónaco tienes que dejar espacio, coño. Precisamente en Mónaco, macho. ¿Sabes? Y no puedes. Era mitad de recta, coño. O sea, es que no está ni en la curva. En la curva tiene la excusa de no, ya es que estoy tomando la curva. Pero en la recta es que le metes una cerrada. Sí. Por la face. Yo creo que Ocon se queja por radio, primero porque se quejan todos. Nadie dice, ah, me han quedado 5 segundos, qué guapo. No lo ha hecho ningún piloto todavía, ¿vale? Aunque haya estado a punto de asesinar a otro. Pero. Salvo uno, que una vez dijo, ok, I will drive fast. Faster. Daniel. ¡Ojo! ¡No! ¡Se hizo lo malo! Eso es verdad, Pero... sí, 5 segundos. Y aquí viene la fantasía. Fernando Alonso, ¿vale? La fantasía, la madre de la fantasía. A ver. Yo quiero a Fernando Alonso más que a mucha gente de mi familia, ¿vale? Tengo que colgar la llamada, lo siento, ha sido un placer. No es un palo a Fernando Alonso. No es un palo. Ah, bueno. Podemos seguir la llamada, gente, no pasa nada. Pero, a ver. Yo creo que aquí Alpine, lo digo lo primero, me parece increíble que haya conseguido quedar séptimo un coche y el otro noveno. Aunque luego al final acabará 2º, ¿no? En el caso de Esteban Ocon. Me parece increíble. Oye, porque aquí Alpine... Para las expectativas que teníamos... Sí, yo Alpine aquí esperaba que se comiera un colín, pero histórico. O sea, de los de no creértelo, vaya. De estar con Williams. Lo creíamos todos, en realidad. Ole por el equipo Alpine. En ese sentido. Pero sí, es verdad que ni de puta coña tenía ritmo Fernando. Primero que porque estamos en Mónaco. Y segundo, pues porque el Alpine no estaba con el McLaren o Mercedes. De competirle a Russell y a Norris por delante, ¿vale? Fernando es consciente de esto porque lleva más años corriendo en Fórmula 1 que nosotros viéndola. Casi. Así que. Tal cual, ¿eh? O sea, es que es grave esto, ¿eh? Entonces, lo que decide es bajar el ritmo para cuidar neumáticos. Pero. Y yo sé aquí a lo que voy, yo entiendo el padreada, vaya padreada, todo lo que tú quieras. No era necesario hacer lo que hizo. No era nada. Mira, te estás riendo y por eso era necesario. Te estás despojando. Pero tú crees de verdad, tú de verdad crees. O sea, qué decir. Para el que no sepa lo que pasó, hubo un momento en el que Norris le metió 30 segundos. En 15 vueltas. Es que, ¿cómo no va a ser necesario, tío? Es la polla, tío. 30 segundos le metió. ¿Vale? Le salió una parada gratis. La excusa de Fernando, o la razón. Bueno, quería conservar neumáticos y tal. A ver. ¿Hasta qué punto creéis que fue Fernando diciendo voy a ir lo más lento posible por los loles? Porque, o sea, una cosa es cuidar neumáticos y otra cosa es por los loles. ¿O hasta qué punto no es más creíble pensar y que Fernando al final le quiso dar un capote a su equipo de que realmente tenía algún problema que se solucionó? ¿Algún problema en el coche de haber detectado? ¿Es que tiene un problema, de verdad? Algo, tío. No, porque quiero decir, para cuidar neumáticos tú puedes ir un segundo y medio más lento que tu coche de delante.
pero no 3 segundos, tío. O sea, si quieres cuidar neumáticos, es que fue 3 segundos por vuelta. Y luego cogió el cabrón de repente y se marcó en 1.15 y no se llevó la vuelta rápida de carrera. Hizo vuelta rápida de carrera en un momento determinado, sí, tío. Pero luego se la quitaron, ¿no? No se la llevó del todo. Sí, no, se la quitaron. La quitaron luego, sí, pero. Sí. Pero que la hizo. O sea. Sí, que en ese momento dijo, la hago y la hago. Y la hubo varias vueltas en las que yo creo que realmente no ha querido filtrarlo, pero que había algún problema en el coche. Rollo, oye, ¿sí? Estamos mirando, en plan de que durante 5 vueltas le dijeran, Fernando, estamos mirando algo del motor, no aprietes, algo. O sea, quiero decir, no es normal. Alpine dijo que su coche no tenía fallas. Bueno, Alpine puede decir lo que quiera. Yo estoy hablando de que se echaron un capote y que se queda todo como que Fernando decidió ir más lento de la cuenta. Pero a mí me cuesta creer que no vieran algo. Algo. Yo lo creo de verdad. Dicho eso, tampoco veo criticable a Alonso, porque cuando le dicen aprieta, que Esteban tiene que abrir hueco de 5 segundos. Abrió hueco y Hamilton no fue capaz de abrirlo. Él abrió hueco y le metió 5 segundos a Hamilton. Al final de la carrera pasó, si no me equivoco, a más de 5 segundos de Hamilton. Así que, problema de Ocon. Totalmente. O sea, bueno, Fernando lo hizo. Fernando, de hecho, es más, si me apuras, me dice, no, esto lo hizo Fernando para joder a Ocon. Y una polla, Fernando frenó a Hamilton. Fernando frenó a Hamilton para que Ocon le pasara. Pero además, problema de Ocon, no solo problema de Ocon, problema de Hamilton, que no fue capaz de abrir. O sea, porque al final Ocon estaba taponado por Hamilton, ¿no? Ocon estaba taponado por Hamilton, claro. Claro, si Fernando se separa de Hamilton y Hamilton no es capaz de separarse de Ocon, y Ocon puede ir más rápido y por culpa de Hamilton no puede hacerlo. O sea, quiero decir que es Mónaco y lo entendemos, ¿eh? Y perfectamente. Y que a lo mejor si Alonso no hubiera transformado ese tren tan grande, no se hubiera pegado tanta gente tarde con. Pero quiero decir, él abrió los 5 segundos con Hamilton. Claro, eso. Y al final también jugó con el circuito en el que estaba. El Alpine es un destrozagomas y dices, sí, coño, pues yo hoy que puedo hacer esto, lo voy a hacer. Sí, tuvo que pensar y dijo, voy tan lento que tal. No, la goma le llegaron. La goma le sirven para empezar en la siguiente carrera, ¿eh? Para poner, ¿eh? Para que se quedaron intactos, vamos, o sea. La dejáis puesta, no pasa nada, ¿eh? Las gomas están perfectas para salir a correr otra vez. Y luego estuvo muy gracioso, que es lo que todo el mundo se ha quedado con la frasecita después de en declaraciones. Mood, ¿no? No estaba en el mood de ir más rápido. Dice, no estaba. Que había estado un poquito por delante de Hamilton, que tal, que no sabía qué le pasaba. Un poco cabrón, Fernando. O sea, pero me gustó mucho ver este Fernando, tío. O sea, es la primera vez que le veo disfrutar esta temporada, tío. Está riendo, tío. Dio la sensación de que había disfrutado. La primera carrera del año que disfruta, ¿sabes, rollo? Mira, se lo ha pasado bien. O sea, se la pasa bien. Creo que se ha visto que. Creo que es de las primeras en las que no le pasa nada. También es normal. También. Es que lleva una temporada que vaya tela. Tú no. Yo no me podía creer, tío, con la de cosas que estaban pasando, que hubiera salido séptimo siquiera séptimo. O sea, yo no me lo podía creer. Cada vez que había una bandera roja, cada vez que había tal, yo miraba. Digo, no, pues es que sea séptimo. Sí. Seguro que le ha pasado algo. Que le paren y vaya bien la parada. O sea, una cosa, Javier, de lo que... No arriesgo nada, también te digo. La estrategia más conservadora posible, vaya. No, ya, claro. Y fue muy. No, pero al final, él estando séptimo, tampoco había. No. Yo qué sé, si está décimo octavo, pues alguna gilipollez, me la juego. Sí. Pero. Sí. O sea, pero muy bien, Fernando. O sea, yo me alegré de ver a Fernando. Lo que pasa es que también os digo, creo que si realmente no tenía ningún problema, no era del todo necesario. Muy divertido, yo me lo paso muy bien. Pero no era nada necesario hacer lo que hizo, vaya. Pero ni un poquito. O sea, quiero decir. Ni un poquito. Pero. Me pasé muy bien, la verdad. Yo me lo pasé pipa. Sí. O sea, fue increíble. Mi pana es Fernando. Pero bueno, disfruta jodiendo a Hamilton. Yo no sé hasta qué punto Alonso ha visto que esto que voy a decir es tal, ¿no? Porque esto es Mónaco. Es que las dos veces ha sido en Mónaco y en Hungría. ¿Vale? Sí. Entonces lo que voy a decir es cogerlo con pinzas. Pero me da la sensación de que Alonso, en cierta manera, le tiene pillada la medida a Hamilton. Como que sabe jugar con él. O sea, quiero decir, lo que pasa es que, claro, en Mónaco me cuesta decirlo porque es muy estrechito y es casi imposible. Sí, pero en Hungría es verdad que tuvo mucho mérito. Por ejemplo, no, pero en Mónaco, adelantar un coche que va 4 segundos más lento que tú es posible, ¿eh? Sí. O sea, de hecho, es el único requisito con el que puedas adelantar en Mónaco y es que el coche delante vaya 3-4 segundos más lento. Sí. O sea, que él. O sea, no vale solo decir, no, pero es Mónaco. No, eso vale cuando estás a la décima o en medio segundo. Pero un coche que va 3-4 segundos más lento por vuelta. Hay que saber defenderlo. O sea, me refiero. Sí. 3-4 es mucho, tío. Es muchísimo.
Sí, pero seguro que apretaba en las curvas. Me gustaría ver los mini sectores. Ya, no, claro. Seguro que en la zona donde se podía tirar el coche apretaba. Claro, o sea, seguro. Ahí está. Seguro. ¿Dónde adelantaba? Pues donde lo hacía Gasly. Gasly estaba adelantando porque tenía un coche que iba 2-3 segundos más rápido. Gasly adelantó. Pues, sigue siendo difícil. Gasly adelantó en la piscina, que eso sí que no he visto yo en mi vida. Gasly adelantó en todos lados. Salió en paralelo en Tabac de Wang Yuzhu, si no me equivoco. Esa parte de la carrera fue increíble, ¿eh? Mira, me duele decirlo porque es gabacho, pero madre mía, qué espectáculo, O sea, para mí es uno de los tres hombres de la carrera, te lo digo así de claro. No, hicieron no una buena carrera, cierto. Aunque solo fuera por esas maniobras. Muchas gracias, Adrián, por esa suscripción de un añito juntos. Qué bueno, tío. Pero bueno, tal, que eso, la sanción de Ocon justa, lo de Hamilton. Buena carrera también te digo, ¿eh? O sea, creo que a Hamilton no se le puede achacar nada. Sí, no, al final lo podía hacer. Y Alonso muy bien. O sea, es decir, por fin una cantidad de puntos decente. Por fin, tío, por fin una carrera normal, coño. 6 puntitos, ya está, ya tiene 10 puntos, ¿no? Si no me equivoco, 6, 4. Bueno, los que. Bueno, no, sí, 2, 2 y 6. 10 puntos tiene, sí. Ah, no, sí, 10, de verdad, sí. Tiene 10 puntitos, que bueno, que a lo mejor está 12º en el mundial, no sé, no lo he mirado, pero. Pero ahí está. Da igual. Y nada, que me alegro, coño, que remonte un poco en el mundial, que. Que no lo va a pelear, ¿vale? Ni nadie cuente con No, pero ya, claro, por, yo qué sé, por tener los puntos. Pero, coño, tío, que yo tiene que estar ahí, tiene que estar bien. Tiene que estar bien. Y bueno, por lo demás, Norris con media miodalitis. Otra vez por antes de Ricciardo, lo que decíamos antes. Todo el fin de semana. Sí, no, es que lo de Ricciardo, o sea, es lo que hemos dicho. Es que, tío, es que ya no es que te gane Norris, es que te está ganando Norris con amigdalitis. ¿Sabes? Ya. No, si el Ricciardo está out, está completamente out. Es que. Es una situación. En Renault, sus primeras carreras, tardó en adaptarse, pero es que esto ya se está alargando demasiado. No, pero coño, Renault le costó un poco al principio, coño, ya después pilló el ritmo rápido. Menos de un año tardó en adaptarse. Sí. Es que aquí lleva ya un año y un tercio, un cuarto de año ya. No sé, que estamos en la carrera. Me duele tanto, tío, ver a Ricciardo tan mal. No, a mí también, porque siempre ha sido. Me ha gustado muchísimo, tío. Siempre. ¿Qué? Y de hecho, te digo una cosa. Y esto me toca mucho la polla cuando pasa. O sea, cuando la peña habla, ojo que Checo Pérez está haciendo temporada y ahora vamos a hablar de él, pero cuando la gente dice que Checo es el único compañero que ha estado a la altura de Verstappen, gente, que Ricciardo estaba con él. O sea, que Ricciardo era una carrera, era otra carrera de Verstappen prácticamente. O sea, que no. O sea, que Checo muy bien, que Checo de entre Albon, Gasly y Checo. Está Checo claramente, ¿vale? Pero que ya estaba Ricciardo antes. O sea, que tenemos la memoria muy corta. O sea, me hace mucha gracia. Max tiene con 19 años. Bueno, quiero decir, vale, y cuando estaba con Carlos Sainz tenía 17. ¿Qué me quieres decir con eso? Cuando coincidieron en el espacio-tiempo. Claro, no, lo de Max con 19 también matices, porque Max no es el prototipo piloto que entra con 19. Claro, Max en su tercera temporada. Muy joven. Ricciardo comparte garaje con Max varios años. Estuvo en su segunda, tercera y cuarta temporada. La cuarta y la tercera no es una broma, ¿eh? Claro, ahí está. Entonces, me parece tal. Y luego que Ricciardo también ganó a Vettel en su día en Red Bull. Que era su segundo año en Fórmula 1. O sea, quiero decir. Que es un no, además, que la explicación de que. De, nunca puede ser la explicación de cómo está Ricciardo. De porque es que Max no era el Max de ahora. O sea, no, tío. La diferencia está tan grande, no se puede explicar con ese argumento. O sea, exacto. Eso se entendería con pequeñas diferencias. ¿No? Hostia, pues no parecía tan bueno. Que yo igualmente no lo creo, ¿eh? Pero que eso no puede ser, esto es un salto de nivel que evidentemente solo se puede explicar ni con talento ni con chorradas. Esto se puede explicar aunque no entiende el coche, no, coño. Ya está, no, y no lo entiende. Algo pasa y no ya está. Y no salta, ya está. Eso, pero bueno, de Ricciardo ya digo que mucho disgusto y ya está. Todo el día, esto es inhumano, Javier. Tengo a la familia llorando. No, yo, a ver. Ricciardo. Hace mucha gracia. O sea, uno de mis memes favoritos de la semana pasada. Son los memes estos de esto es inhumano. O sea, llevo toda la semana diciendo lo de esto es inhumano. Pues no te lo he escuchado yo, ¿eh? En el anterior bólidos. No, porque justo empezó después. Ah, justo empezó después. Pero vale. Vi un tuit de estos de. Es que no me acuerdo qué tontería era. Pero nos. Ah, perdido no sé quién. Tengo la familia llorando en casa. Esto es inhumano. Entonces ya ahora ya. Ya. Ricciardo 24, no corre. 7. Ricciardo ya, no está yendo rápido. Esto es inhumano. Tengo la abuela llorando. La abuela está diciendo, pero si le peleamos a Verstappen, ¿cómo puede ser? Era el Honey Badger. Era el Honey Badger. ¿Qué está pasando? Ay. A mí me da rabia, de verdad. O sea, ya ha llegado un punto en el que ya ni pena, tío. Es rabia, tío. No. O sea, yo me da rabia. La familia ahora tiene pena. Yo lo que tengo ya es. La familia tiene pena. Esto es inhumano. La familia tiene pena.
Y luego Russell. Lo puto otro, George otro Russell. Pinche quinto lugar, el desgraciado. Otro pinche. Otro pinche cuarto. Otro, otro top 5, tú. Lo de Russell es de puta coña, ¿eh? O sea, puede ser. Es que creo que no. No, porque Norris hizo podio en la de. En la de Imola. Puede decir, ser que. No, iba a decir que si no ha hecho el mejor del resto en todas las carreras. Menos en Bahrein y en. No, menos en Bahrein y en Imola, efectivamente. Claro, pero el resto ha sido el mejor del resto. En todas. Sí. De coña, vaya. Sí, no, no, no. De coña. O sea, es una cosa lo de Russell. Y otra vez, ojo, otra vez con suerte frente a Hamilton. Porque sí, en clasificación, el intento de Hamilton no se pudo completar. No se pudo completar, sí. Y de hecho, bueno, es que luego vamos a lavar mucho a Checo, así que permitidme esto, ¿vale? Porque le vamos a lavar mucho a Checo, ¿eh? Y voy a ser yo el primero. Pero Checo, la única sesión en la que parecía que iba a estar por detrás de Verstappen. Le vino de puta madre una bandera roja que provocó el mismo. Y que cuando digo, provocó. Que esto lo puse en Twitter, ¿vale? Y creo que no todo el mundo lo entendió. Tú provocas una bandera roja, quieras o no. Estapando claro, tu coche contra el muro. Si ha intencionado, es diferente. Claro, yo no digo intencionalmente fue al muro a buscar esto, no, porque. No, iba segundo, no iba ni en la pole siquiera. O sea, no me parecía. No era inteligente pensarlo. Digo que provocó la bandera roja porque él es el que pierde el control del coche, se va al muro y sale la bandera roja. Claro, ya me le causó la bandera roja, incentivó, motivó. No le pilléis el sentido peyorativo a la palabra provoco, ¿vale? Porque no voy por ahí. Pero es cierto que en esa vuelta parecía que Verstappen iba a superar cuando Checo lo había superado en todas las sesiones durante el resto de fin de semana. Es que eso hace mucho que no lo veíamos, ¿eh? Un dominio así. Eso sí que era una cosa de no creértelo. Ya. Eso sí. Así que nada, que me alegro mucho por Checo, de luego que salga por delante, porque yo quería verlo. Y ahora sí, vamos con lo que es la pelea por la victoria, Javier, y luego ladramos de lo que sea. Ferrari, no hemos dicho la palabra Ferrari todavía, ¿eh? No lo hemos dicho, o sea, está aquí presente, aquí está, presente. O sea, también está el rival, ¿no? La cantidad de gente, muchísimo mejor y más lista que nosotros y que todo el chat junto. Que estará trabajando en Ferrari para elaborar estrategias y tal. La de gente que habrá ahí, la de millones que echará Ferrari ahí. Para que el piloto que sale exitoso de los dos es el que no te hace ni puto caso. Dice. O sea. Sí, no, no, totalmente. La risa. La de pasta que hay de gente pensando estrategias que saben de Fórmula 1. Muchísimo más que yo, muchísimo más que Javier, muchísimo más que todos del chat juntos, muchísimo más. Y sin embargo, el que consigue quedar. Un tío desde el coche, es que grave el asunto. Un tío desde el coche dice: tú eres tontísimo, va a poner intermedios mi primo Luis. Yo voy a parar y a poner los duros. Es que no tiene sentido. De coña mala. Es que a todo esto la pole se la llevó Leclerc, ¿vale? El sábado. La pole es de Leclerc. Y joder, la que. En Mónaco. Si sales desde la pole y no ganas la carrera, te subes al podio, es que has abandonado. Pues no. Resulta que estaba la opción de quedar cuarto por la puta estrategia no, y hacerlo todo. La puedes liar. De hecho, lo comentamos, creo que fue en el bolido último, ¿no? En Mónaco, la única manera de perder una posición es por estrategia. Es el momento crítico de la carrera. Y en una carrera. Yo te digo una cosa, ¿eh? Yo sí quería hacer una cosa, habiéndola cagado fuertemente Ferrari. Cuando está más complicado es cuando estás primero. O sea, te entran todas las dudas. También. Está con la lluvia. Ojo, que es una cagada como un. Es verdad que Sainz no tenía tanto que perder cuando decide quedarse como Leclerc si no hacía lo mismo que hacían los Red Bull. Eso es cierto. Seamos justos. Y esto es un poco lo que pasó. A menor rasgo, ¿no? Pero lo que pasó en Abu Dhabi 2021 con Hamilton y Verstappen. El que tenía la sartén en la, por el mango el es Verstappen. Estar primero, claro. El estar primero en ciertas ocasiones es un arma de doble. O sea, es. Sí. Sí, doble filo. Sí, totalmente. Sí. Entonces, claro, yo no sé, a ver. Cuando entró Leclerc en boxes, la reacción de los comentaristas de Dazón, por ejemplo, no fue. Y yo tampoco entré en cólera. Me refiero. A posteriori se ve la cagada muy, muy fácil, pero cuando entró en boxes, nadie estaba entrando en shock. Que la movida hecho, es. Yo la frase que escuché fue de Tony, con Grella. No, por supuesto, con Leclerc no se la van a jugar, le ponen intermedios. O sea, no estaba diciendo, ¡hostia! ¡Oh, pero qué estás haciendo! No. Porque en el momento tampoco lo ves. ¿Sabes? A posteriori,
y es una cagada, y insisto. Es que la estrategia pero... posterior y todos somos muy listos. Y bueno, claro, no, a eso todos voy, somos a eso voy, todos somos a eso listos. Voy. Pero es verdad que se le cuela a Verstappen y se le cuela a Pérez por... Cagada, no, eso no lo quita, claro. Por eso, y porque luego ven que a Carlos Sainz le funcionan bien los neumáticos de seco y le deciden volver a parar, que yo creo que aquí es donde... Pero fue el único piloto que decidió hacer eso. O sea, Carlos fue creo que el único de los 20... Creo que también lo hizo Vettel. Creo que bueno, vale, pero un piloto que estaba sí. A saber dónde, Vettel, no sé ni dónde estaba. Prefiero pilotos de la cabeza que hicieran, que hiciesen eso, no. También es verdad que Carlos tenía que ahorrarse esa parada si quería luchar por algo. Y al final, en esta carrera, yo creo que es la primera vez en la que... No voy a decir que Carlos Sainz haya sido más rápido que Leclerc, porque no lo ha sido. No, no. Pero ha sido más inteligente. No, o ha tenido más suerte. Por supuesto. No, Carlos lee muy bien las... No, pues Carlos ya venía de un rato diciendo seco, ¿sí? Y de hecho, Leclerc le he escuchado yo decir que le preguntan por radio en determinado momento, oye, ¿secos? Y él dice que no. O sea, eso es mérito de Carlos, cuidado, ¿eh? No nos equivoquemos. Sí, sí. O sea, sí, fue más listo en la carrera, sí, y en ritmo, a pesar de no estar al de Leclerc, yo creo que sí que fue algo más parecido a lo que veíamos el año pasado. Sin ser todavía seguramente su 100%, pero yo creo que sí fue... Sí, ¿no? Que a veces que no tienes que ser más rápido, tienes que ser más inteligente o echarle más valor o tal. Es cierto que en el campeonato ahora mismo el que menos tiene que perder es Carlos Sainz. También, o sea que... Y no, pero... Son pero factores ¿sabes con los que... ¿Sabes lo que me sorprendió a mí? ¿Qué? Que un piloto en el estado que estaba él, en el circuito con el que estaba él, con la confianza que sabemos que tiene en el coche, como está, decidiese hacer eso en Mónaco. O sea, tío, pasar de full wet a seco. O sea, y me pareció chapó, digo, mira, dos cojones, ¿sabes? Mira, si no perdió la confianza y se bajó del coche a cambiarse de calzoncillos con la cruzada que se marcó en la recta principal tras Checo Pérez, madre mía. Le viene el muro, ¿eh? Le viene el muro y dije, no me lo puedo creer. Se vio la imagen de frente, cómo se ponía de lado y digo, no me lo puedo creer. Vaya salvada, es espectacular, ¿eh? Madre mía. Y además, como pierde velocidad ahí, y tiene suerte que no la adelanta, porque le podía haber adelantado perfectamente, pierde mucha velocidad. Sí, a ver, que yo no estoy diciendo que no fuese el único, o sea, que no fuese el único que hizo eso de poner duros, que estoy viendo en el chat. Pero que lo puso Pepe Gamer, que va en vigésima posición, me da igual. O sea, yo estoy hablando de la gente que realmente se está jugando la carrera. Y estamos no hablando de los que tenían opciones de ganar, es el primero, claro, si o sea, me equivoco. Que Vettel estando, o yo qué sé, o mi primo estando decimoquinto a eso, pues digo, bueno, a ver, tampoco pasa nada. Yo hablo de gente que estaba en top cabeza peleando por la victoria o por el podio. A eso me refiero. Y da un poco de pena por Leclerc que ni siquiera subiera al podio en un fin de semana en el que él lo hizo todo bien. O sea, hay que decir, a nivel de conducción, totalmente, lo hizo todo bien. Pero mira, se quedó ahí esa posición Carlos Sainz, se quedó esa segunda plaza. Y... joder, otra medalla de plata, el Mónaco. ¿Y por qué otra medalla de plata, Javier? ¡Hostia! ¿Por qué? es que yo he visto Es que bueno, me parece lamentable. Abran paso. Parece lamentable. Abran paso. Sale de boxes. Eso tuvo que decirle, Carlos. Abran paso. Sale de boxes. Yo lo primero ya que veo un error es... ¿Qué haces adelantándole? Viene el Goti. ¡Estás doblado! Échate para atrás. Viene el Goti, sí. Échate para atrás. ¿Qué estás haciendo? Es que lo adelanta en la subida. Al casino lo adelanta. Sin ningún sentido. ¡Estás doblado, amigo! ¿Qué estás haciendo? Deja en paso, viene el Watt. O sea, la reconchuda madre que le parió. Pero, ¿a santo de qué, tío? O sea, es que además Latifi no estaba en pelea con nadie. Es que lo que más me jode es que no está en pelea con nadie. Porque yo puedo llegar a entender que un tío se desdoble porque diga, joder, es que estoy en paralelo con otro y le quiero adelantar para ser el 17 en lugar del 18. Lo puedo entender. Pero cabrón, que va solo. No, que va solo. Hijo de puta. Es que no puedo creer lo que estoy viendo. Y luego decís por aquí por el chat, y yo esto no lo he visto, pero decís mucho que Albon le hizo lo mismo a Leclerc. Yo no lo he visto. Y Albon a Leclerc también le ha molestado, efectivamente. Pues, nada, puta madre, pues perfecto, la asociación de Williams con Ferrari. No, Williams. No, dicen ya que Williams es una tercera. Es un tercer equipo de Red Bull, ya casi. Sí, sí. Madre de Dios. Es increíble, tío. Madre de Dios. Espectacular. O sea, espectacular cómo le jodió la. Cómo le jodió la vuelta. Que. Pues es que la estrategia era ganadora. Yo puse esto es estrategia ganadora de Carlos Sainz. Se veía. Sí, pero Albon, yo no he visto lo de Albon, no lo he visto. Pero la cosa no es. La cosa ya no sería cuánto tiempo le molesta, que por supuesto es importante. Sino qué le costó a Ferrari. Porque a Leclerc, ¿qué le costó lo de Albon? La tercera, o sea, perdón, la segunda posición, la tercera. No lo sé, no tengo ni puta idea. Yo creo que a Leclerc le cuesta las dos. Las dos, sí, sí. Pero es que acá, o sea, Ferrari pierde la carrera por lo de Latifi. O sea, siendo una media vuelta, es que pierde la carrera, pierde la victoria el equipo Ferrari. Pierde porque va de un segundo, de un segundo y medio. Coño, son 7 puntos, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Y no solo están peleando pilotos, están peleando constructores con Red Bull, ¿eh? Ahí está.
Y ya. Es que de hecho de aquí sale Red Bull con más puntos. No olvidemos. O sea, de aquí sale Red Bull con más puntos que Ferrari otra vez. En un gran premio que era un 1-2 de Ferrari. A nivel de puro ritmo era un 1-2 de. Sí, no, si fuera por ritmo de carrera, quedan un. Eran 1-2 de Ferrari. Entonces, bueno, con Nicolás Latifi, señores. Y ojo, que todo esto no quite ni una unidad de mérito. No, no, por supuesto, por supuesto. A don Sergio, el Checo Pérez. Hizo un carrerón. Y bueno, un fin de semana genial, en general. Tú decías antes, ¿no?, que es la victoria más injusta que recuerdas en Fórmula 1 desde... No he leído tu tweet siquiera, ¿eh? ¿Has puesto eso al final? Es que no lo he leído. He puesto, espérate, lo leo. Es que ni lo he leído. Vamos, me estaba leyendo una tontería y digo, ¿qué está diciendo? Ya, es que ni le... A ver. He puesto... Viene Javi FT14 calentito diciendo que la victoria de Checo es la más injusta de lo que llevamos de década. Increíble. Es que después hay gente que se lo cree, ese es el problema. O sea, aquí me da igual porque aquí la gente del chat ya sabe cómo somos. Pero en Twitter, después tengo que aguantar inútiles. Es el problema, me están mandando inútiles a mí, ¿sabes? A mí me gusta mucho hacer eso. De hecho, el otro día, durante la carrera, yo puse por qué. A ver, gente, no me escondo. Hubiera preferido que ganara Carlos Sainz que ganara Charles Leclerc, ¿vale? Hombre, esto aquí tampoco sorprende a nadie, por mucho que Checo Pérez me caiga muy bien. Prefiero que gane un piloto español. Entonces, yo puse... De comentar la carrera, cuando Pérez se hizo ese plano en la bajada de Mirabó, si no me equivoco, ¿fue Mirabó en Santa Devota donde hizo el plano? Yo creo que fue Mirabó, creo, ¿no? Creo que fue Mirabó. Ah, no, sí, sí, es verdad, tiene razón. Yo creo que fue ahí. Digo, o hace la curva o se va a la escapatoria. Se hace un Hamilton en Bakú el año pasado. Pero, no, lo clavó el coche, entró. Y sí, fue Mirabó. Y yo puse en Twitter. Tiene que entrar a cambiar esos neumáticos. Ah, con sí, ese lo vi. Es evidente que tiene que parar, sería la estrategia más inteligente. Pues no te creas que ni uno ni dos. Se pensaron que lo dije en serio, ¿eh? Ni uno ni dos. No. Igual es 15, Twitter, ¿eh? Es que es Twitter. Igual 15 tontos de los cojones, ¿eh? Es igual que la 15... bromita te sale cara al final. Igual 15 tontos de los cojones diciendo... ¡Tú no decías que tenía que parar! ¡Mira el Checo! ¡Mira el Checo cómo ha conseguido la victoria! ¡Ah, jódase! Yo, pero sois más tontos que nadie, ¿eh? Es que no, es que estás hablando de Twitter. O sea... Sois más tontos que nadie, tío. Es increíble. Creo que la de los pájaros no es ahí, esa. La de los pájaros no es en esa frenada. Creo que la del pájaro se lo come en otra movida. Ni putísima idea. Además, creo que lo del pájaro es en libres. O sea, creo que habéis mezclado como muchas imágenes. Creo que lo del pájaro es en libres. Twitter necesita un botón de ironía, totalmente. Totalmente. Sí. Tendría que poner tweet irónico o algo así. Pero yo no lo voy a poner. No lo voy a poner porque me gusta hacer limpieza de tontos de los cojones. Ya, a ver, sí. O sea, de vez en cuando me gusta hacer limpieza de tontos de los cojones. O sea, ya está, pero así te lo digo, de claro, vaya. Yo te respeto totalmente, ¿no? Yo, de vez en cuando. Yo tengo que decir, hay que ser muy lento, de verdad. O sea, y lo digo en serio, si no eres capaz de entender eso, es que no vas a disfrutar de mi contenido. Prefiero que me dejes de seguir o que te enfades conmigo y que te pires. Lo digo de verdad, ¿eh? O sea, quiero decir, si no vas a entender mi nivel de ironía de que si hay un piloto español jugando esa victoria, yo ponga de broma, a ver si el otro para tal. O sea, quiero decir, me parece tan evidente que bueno, ya está. Que no pasa nada, que no todo el mundo tiene por qué entender mi humor y tal. Y no, seguramente por eso nunca crezca en internet y me tenga que dedicar la petanca. Pero me la pela. Me la pela. Y me parece de puta madre. Pero a mí, bueno, a mí me da igual. Pero no me mandes a mí inútiles, coño. Ah, bueno, sí, vale, muchas gracias. No me ha venido nadie. De hecho, no ha contestado nadie. No ha funcionado la provocación. No, es que creo que como te lo hago siempre. No he contestado ni yo, o sea, imagínate. Como te lo hago siempre, creo que ya no cuela. La persona diría, buah, dice Javi que Checo está increíble. Y ya está. Y tú vengas y rajes muchísimo. Claro, la idea siempre es hacer lo contrario. Pero bueno, que muy bien, Checo, tío. O sea, pero muy bien, Checo, ya no por la victoria. Que evidentemente es lo más importante. Muy bien, Checo, todo el fin de semana. No, todo el fin de semana. En general, el año, tío, al final. Yo este año estoy viendo al Checo Pérez que esperaba ver el año pasado. Sencillamente. Es que ahora mismo... Cuando dije, no, pero ¿qué esperaba de Checo? Esto es lo que yo esperaba de Checo, justamente. ¿Me vais a permitir comprobarlo? Porque esto tenía que haber mirado antes. ¿Tú te sabes la clasificación de memoria, Javier? No. Bueno. A ver. La tengo a mano. De posición sé que está Russell cuarto, ¿no? Creo. Sí. Y Carlos quinto, por un punto. Por un punto, sí. Javier, ¿abra un paso a Checo Pérez? Está en la pelea del Mundial. Está en la pelea, sí. Habrán paso. Pero vamos, hay que decir, igual que con Carlos todavía podemos discutirlo un poco. Yo creo que esta carrera es un... No, lo hemos comentado, ¿no? Lo de quedar por delante de Leclerc. Tal, no es victoria, pero bueno, le mete dos posiciones. Sí, no, no. Yo que sé, algo, ¿vale? Sigue vivo. Y además ha ganado, yo creo que ha recuperado sensaciones. Sí. Yo lo vi ayer un poquito mejor. O sea, no es el resultado ideal, pero venga. Se puede... No, vale, sí, no vale, le matamos vale. De todo, eso es. Sí. Pero es que Checo Pérez está en este momento a 15 puntos de Verstappen. Y a 6 de Leclerc.
Es que ahora mismo no sé si Red Bull se iba a atrever a hacer lo que hizo en Barcelona. Yo creo que sí. Es que Checo ya no aceptaría, tío. Yo creo que sí. Es que está ahí. Es que viene, ahora va a venir motivado con una victoria de Mónaco. En un fin de semana, ojo, en el que ha sido mejor que Verstappen durante todo el fin de semana. Quizá en esa Q3 no sabríamos qué habría pasado en su último intento, no lo sé. Es pero mejor, claro, todo el fin de semana, tío. Ayer sí que hay, ayer estuvieron mucho tramo de carrera intercalados. Que esto te lo comentaba yo hace unos cuantos bólidos, ¿no? La importancia de que estén los dos equipos, porque ya no puedes hacer órdenes. Tú decías, no, si este se descuelga mucho, a lo mejor después ya te van a decir órdenes. Sí, pero es bueno, que a lo mejor ya son Sainz y Pérez los dos primeros. O sea, y Leclerc está claro, no, esto era especialmente gracioso. Esto era especialmente gracioso. Pero justamente por eso, lo importante es tener a los dos equipos, porque a lo mejor, gracias a esto, evitamos que uno de los dos líderes escape demasiado en el campeonato. Esta es lo más importante. Esto es por lo que tú y yo llevamos todos los programas diciendo que queremos que estén los cuatro en la pelea por este tipo de cosas. Claro, porque además, lo bonito de esta carrera fue que estaban escalonados. Entonces no era primero Pérez, segundo Verstappen, tercero Sainz, cuarto Leclerc. Que a lo mejor hubieran dicho, déjate mover o quién sabe. Claro. Estaban escalonados. Es que esa es la clave, tío. Yo estaba con una sonrisa oreja a oreja. Digo, esto qué bonito es. Esa es la aquí, uno y uno. Esa es lo que el año pasado no teníamos. Que es lo que no tenemos con Bottas y con Checo, pero este es otro Checo, está claro, ¿no? Ahí está. Entonces, yo te digo una cosa. Ahora mismo Checo Pérez, si en Bakú va a segundo y Verstappen tercero y quedan 10 vueltas, si a Checo Pérez le dicen para entrar, que te vamos a dar el punto de vuelta rápida, les digo que se lo metan por el culo. Y creo que ni siquiera se podría, o sea, es que ni siquiera le iba a costar una discusión. O sea, Checo tiene... Yo no lo tengo tan claro. Pero, o sea, que se lo pueden pedir, y ya te digo, no le van a decir deja pasar a Verstappen, pero que le digan un ¡oye! ¡Notamos vibración en tu neumático derecho! Eso lo pueden decir. Checo Pérez no puede aceptarlo. Es que ese momento, es que ahora mismo es su momento de temporada en el que dar un puñetazo sobre la mesa. Ojo, yo creo que también depende. Ojo, si llega a Bakú y es más rápido que Verstappen otra vez, como aquí en Mónaco. Si no, claro. Pero, si llegamos a Bakú y Verstappen ha hecho la pole y Checo ha hecho quinto, porque otra clasificación se ha torcido. Estamos en no, la... No, pero, digo, suponte, pon un supuesto en el que está segundo Pérez y tercero Verstappen, por ejemplo, ¿no? Sí. Yo qué sé. Y primero Leclerc, por decir que es el que va... Bueno, sí, da igual. Y Verstappen viene detrás y viene más rápido. ¿Qué crees que haría Red Bull ahí? Sí, pues, probablemente... No. O sea, quiero decir, no me estás entendiendo. Que Red Bull le va a decir a Checo, no que sea parte, pero sí que entra y te ponemos unos neumáticos nuevos, te marca la vuelta rápida y tal. Que eso lo van a hacer, seguro. Que Checo tiene que decir, ¿no? Es mi opinión. Y creo que si Checo dice que no, tampoco en Red Bull puede salir Horner a rajar después, ¿sabes? O sea, ¿con qué autoridad se ahí, ahora mismo está ahí? Claro, es que está no, ahí, claro, tío. No. Es que está en el mundial. Es que. Te digo una cosa: vamos a tener menos veces esa situación de las que nos creemos. Porque al haber cuatro, a ver, va a pasar, ¿eh? Pero que no va a ser tan común. El año pasado estaba muy claro que si Checo estaba por ahí, Verstappen se lo encontraba. Pero este año a lo mejor no, porque hay dos más. También, Carlos siendo justos, es la primera carrera de las seis que llevamos en las que son Sainz y Pérez los que están por delante. Ya, no, sí, pero totalmente. O sea, que hay totalmente. Que ver cómo de constante es esto. Hay que, en puntos no, es verdad yo, que la diferencia es muy pequeña, pero... A mí, ahora, de hecho, a mí me sorprende que usa un mal Carlos, entre comillas, como lo que estamos viendo, pues estuviese ayer ahí, ¿no? Que, joder, mira tú un mal Ricciardo lo que es, por ejemplo. Pero bueno, que al margen de esta carrera, el resto de la... yo qué sé, la de Arabia, por ejemplo, tuvo un perfil parecido, ¿no? Que estaban ahí cuatro, tal... Este tipo de carreras yo creo son las que más divertidas van a estar. Porque no pueden hacer órdenes, no pueden aplicar... No, pues cambia por los huevos. Estáis intercalados. A comer mierda. Sí. A pelearos cada uno con vuestro coche y ya está. Sí, entonces, no, o sea, que en puntos esté cerca por abandonos de Max Verstappen. Yo no estoy hablando de por qué está cerca Checo Pérez. Yo estoy hablando de que está a 15 puntos. Y estar a 15 puntos es quedar tu primero y que tu compañero quede tercero. O sea... Ya por lo que sea, Checo... No, perdón, bastante más. Pero... que me he liado. Pero... No, pero sea por lo que sea, Checo ahora mismo en la séptima carrera está completamente metido. Eso es lo que importa. Eso es lo que le tiene que importar a Checo. Oye, yo todavía estoy aquí. ¿Qué me estáis contando? ¿Sabes? O sea, que va a priorizar Red Bull a Verstappen no es ni discutible. Por supuesto. Por supuesto. Tengo claro. Pero que Checo tiene que dar el puñetazo sobre la mesa. La cosa es dónde está ese límite en el cual dejan de priorizar. O sea, ¿qué tiene que ocurrir para que no le digan a Checo... Tío...
Es que, tío, tú imagínate que vaya digamos... suficientemente rápido como para que Verstappen... Es que no sé. Es que jodido, si llegan los cuatro vivos a la lucha por el Mundial en la última carrera, no hay orden en el equipo. A ver, eso es muy utópico, ¿eh? No, yo creo que eso no va a pasar, vamos, no te... Sería no increíble. Pero ojalá, sería súper bonito, ¿eh? Sería súper bonito. Sería increíble. No, sería increíble. Entonces, esa es la movida de cómo está el Mundial ahora mismo. Yo creo que Checo Pérez, a mí en Mónaco, me ha hecho creer que de verdad puede ganar este Mundial. Porque igual que en España no se hubiera llevado la victoria, aunque no hubiera dejado pasar a Verstappen, porque la estrategia ya se la habían condicionado un poquito para qué tal. Aquí sí. O sea, aquí sí que era una victoria suya, contundente, con su... Además con su toquecito de suerte del campeón. Porque al final lo que le pasa a Leclerc y a Sainz tal, con los Williams... O sea, con su componente de suerte del campeón, con su compañero por detrás tal... O sea, esa típica carrera en la que te hace creer que, oh, coño, igual... Totalmente. Igual el primer mexicanito en ganar un mundial está aquí, ¿eh? Igual está aquí. No sé, yo... A mí me gusta lo que veo, ¿eh? Porque veo a un Checo que muchos grandes premios está ahí. Y veo, y bueno, Carlos mal en el inicio, pero incluso un Carlos mal en el inicio, como o sea, ayer no estuvo mal. Entonces yo, si recupera las sensaciones del año pasado, cuidado que el Mundial puede ser la polla, ¿eh? Ya no te digo que vayan a pelear los cuatro hasta el final, pero eso es. El simple hecho de tener... Tío, es que me da igual que peleen o no. Por supuesto me gustaría que Carlos pelee, pero ya no es ni que peleen, es que estén. Que no, tío, puedan hacer cosas, que no eso puedan hacer triquiñuelas, que estén, ¿sabes? Que puedan hacer, pues nada, que no puedan decir, quítate, o pon este delante, o tal. No, sois cuatro coches, péguense. Eso es lo que a mí más me ilusiona esta temporada. Eso es, tío. Eso es. Eso es. Ahí está. Y esa es la clave. O sea, que estén, que haya pelea. Y que veamos variedad, tío, en los podios. Y que no sea solo Leclerc y Verstappen, que sean uno o dos más. Si es solo Pérez, pues solo Pérez. Si es Sainz, pues Sainz, que sean los cuatro. Pero no, es que yo esto, por mí que sean los cuatro. Sí, por supuesto. Es que es buenísimo esto para el campeonato. Es que es tan bueno que no te lo puedes creer. ¿Qué pasa esto? No, totalmente. Me estoy mirando, Alonso ya va el décimo tercero en el Mundial. Está solo un punto por detrás de su nodo y de Ricciardo. Confiamos todavía, ¿no? O sea, solo está un punto por detrás de Ricciardo. Y eso es grave, ¿eh? Y es que Fernando tenía muy mala suerte. O sea, me refiero... Lo grave es que estaría muy por delante de Ricciardo en condiciones normales. Si en Arabia no le pasa aquello, si en Imola no le pasa aquello... O sea... ¿Qué cojones, tío? Espectacular. Sainz es el único que pierde 7-0 en clasificación, sí. Y eso que nos dice... Y 5-2 en carrera. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos dice eso? O sea, si realmente alguien cree que un piloto va a ganar 21-0 a otro... Porque es simplemente mejor y no porque está ocurriendo algo más. Es que no tenéis ni puta idea. O sea, porque ni el mejor gana 21-0 salvo que su compañero esté haciendo algo muy mal. Porque hasta el más malo aquí es más o menos bueno y una de 10 te puede ganar. Pero en clasificación, en clasificación sí es verdad que es como lo más justo, entre comillas. En carrera no suele pasar eso. ¿El qué? En carrera no suele pasar. ¿El qué no suele pasar? Meter un 21-0. El año pasado le hizo Max. Hombre, 21-0. Es que 21-0 es muy tocho, tío. Sí, pero que en clasificaciones... Lo más justo. No, vale, y Fernando Vandoorne, pero escucha, yo no estoy diciendo que lo ocurra. Y muy probablemente Norris lo va a hacer con Ricciardo. O un 20-1. No, ya ha perdido una, Norris. Bueno, vale, pues será un 20-1, un 19-2. Pero que estos resultados tan abultados, cuando ocurren, porque ocurren, ocurren porque el que está en el otro coche está haciendo algo muy mal. Sí, eso es verdad. También, porque no solo mérito del bueno, ¿sabes? Eso es verdad. Porque no siempre el bueno gana, es que esto es así. Si estás esperando que el bueno siempre gane al otro, porque tío. A Fernando con Ocon le pasa... O sea, Ocon es un muy buen piloto. No siempre le va a ganar. A pesar de que yo creo que es mejor Alonso. Sí, igual sí, que sí. Creo que... Pero no siempre le va a ganar. Es que esto es lo que nos cuesta a veces admitir que... Igual digo, que ahora mismo Checo Pérez mejor. No es mejor piloto que Verstappen por haberle... Claro. Ayer fue mejor, pero no... Y no hay que buscar excusa de no, es que Verstappen lo ha hecho extremadamente mal. No, es que lo normal es que de vez en cuando Checo haga esto. Esto es lo normal. Un momento. Bloxox. ¿Es lo normal? Bloxox, ¿no te da vergüenza acabar de poner esa putísima gilipollas? Un momento. Me no, acabas ya, de poner no. Verstappen destroza a sus compañeros. Yo me levanto y me voy, ¿eh? Verstappen le dejó Mónaco porque se lo pidió Horner. Pero, un momento. Venga. Le convenía, ¿no? Era cuestión de. Yo lo dije, es que sabes qué te digo. Es que yo creo que lo guapo es que ganar aquí Checo. Yo creo que lo guapo, dijo Verstappen, es que nos yo va ganar, bien, ¿no? Nos va que bien. Yo, como ya gané el año pasado yo... Dijo Verstappen, como ya le gané yo el año pasado a Sainz,
Gánale tú este año a Sainz. Claro, ya. Vamos tan sobrados, ¿no? Que cuidado. Lo escuché, se filtró. Mira, eres tontísimo, Bloxos. Ya está. Oficial, eres muy tonto. Ya está, no pasa nada. Este uno de coña, es que suena absurdo, tío. Es que yo. Ese tío lleva. Estando de coña. Ese tío lleva un rato soltando tonterías. Bueno, pues ya está. Mientras no falte el respeto, por lo menos echamos unas risas. Lo escuché, se filtró. Se filtró la conversación de. Uy, sí, no. Tengo el número, o sea. En fin. Vamos a dejar que gane Checo, a quien le importa el mundial, efectivamente. Lo de Bottas y Hamilton es un ejemplo perfecto. O sea, hasta Bottas ganaba Hamilton de vez en cuando en cuali. Claro, pero es que eso está claro. Ahí está, ahí está. Vipi Van. Se merece el Vipi Van, sí. Se merece primero el Vipi y luego el Van, efectivamente. Oye, me espero a que lo hagas, cuidado. Ay, Diosito, qué maravilla. La realización de. Es verdad, si lo hubieran dicho por radio, lo hubiera puesto la realización. No me lo creo, no me lo creo. Lo hubiera puesto la realización por radio de decir. Oye, déjala ahí. Vaya, terror eso, ¿eh? Ay, Diosito. De verdad, me dais la vida a veces, ¿eh? De vez en cuando una persona... Ah, sí, estamos aquí al final, Juan Alfonso. Para eso estamos aquí. Joder, pues sí. Y lo que mola hacer como que tienes criterio y que luego venga alguien y se saque el apoyo a una putísima gilipollez y te da una... Ya ves. Eso también te digo que no te lo quita nadie, ¿eh? Ay, Dios mío. Qué gran premio más bueno, ¿eh? Javier, me cago en... A mí me ha encantado, ¿eh? Yo estaba, vamos... Es que además, la quali... Bueno, la quali, cuidado, la Q3, que no hemos comentado. O sea, la Q3, otro año sin Q3, tío. Porque al final te quedas sin la parte más salseante. O sea, me toca los huevos ya eso, ¿eh? Yo, y que no se lo toma mal la gente, porque ya lo dijimos cuando pasó en Imola, ¿no? Que fue donde hubo el jaleo con dos o tres banderas rojas. Bueno, lo de Imola fue, fue increíble. Estaba yo lo dije allí, igual que lo dije allí, que beneficiaba a X, lo digo aquí que perjudicaba a Y. El piloto que provoca una bandera roja, repito otra vez, provocar bandera roja no es hacer la apuesta, es que por tu culpa otros no te pueden mejorar, tiene que tener una sanción de algún tipo. Y perder o su tiempo más rápido, o que salga el último de esa sesión, o algo así. No te puede salir gratis. Te hago una pregunta. No te puede salir gratis. Si ocurre lo que... Si esa regla estuviese en vigor y ocurre lo que pasó en Q3, ¿Fernando también se le anularía su tiempo? Sí. Vale. No, porque creo que... Creo que Fernando se choca bajo bandera roja. Sí. O sea, creo que Fernando, cuando él se choca... Bueno, no sé, no lo llego a ver, la verdad. Habría que ver la bandera roja cuando sale y porque... Pero es que es lo que dice en el chat. O sea, la bandera roja no es la única que impide que mejore. La amarilla también, ¿eh? No es lo mismo. Porque una bandera amarilla... Pero es que en Mónaco, una bandera amarilla... No, pero mínimo escucha, es una doble amarilla. Ya, pero escucha. La cosa de la bandera amarilla, te entiendo, ¿por dónde vas? Pero una bandera amarilla no te impide acabar esa vuelta y empezar otra después. Salvo que sea la mala suerte que te pille con el contador a cero tal, pero no te jode la sesión. Una bandera roja sí. Una bandera roja falta. Salvo que estés en tu intento final y ya no te queda más tiempo. Pero una bandera roja falta de 3 minutos te jode. A todos. O sea, quiero decir, no es lo mismo. Una bandera amarilla puede tener cierto sentido, tal, bueno, más mala suerte. Además, una bandera amarilla puede ser porque has pisado la rueda por grava y has saltado un poquito de grava a la pista. O te has salido ya. O te has ido a la escapatoria en Mirador, por ejemplo. Claro. O sea, entonces, no me parece tal, pero una bandera roja sí que debería tener un castigo. O sea, debería tener un castigo. Y lo digo de verdad, me da igual. Mira que me hubiera dolido por Checo porque no se lo merecía, Se merecía salir donde salió. Pero Checo tendría que haber salido detrás. En mi manera de interpretar esta norma. Pero cualquier piloto que provoque una bandera roja en cualquier sesión. Sí, ya. Con Alonso y Checo aquí no sé qué habría pasado, también te digo, ¿verdad? Estaría curioso. Es que, claro, justamente ha ocurrido eso. La bandera roja de Tsunoda es surrealista, sí, pero la bandera roja de Tsunoda, claro, yo aquí dividiría dos tipos de banderas rojas. La de Tsunoda, que quedaban 10 minutos de sesión, ¿sabes? O las que jodan los últimos intentos, en plan, si provocas una bandera roja en los últimos 3 minutos, pierdes posición. Algo así, ¿sabes? Algo de ese estilo. Pero bueno, esta es mi opinión, ¿eh? Que por supuesto no es la norma que hay ahora. Y lo de Checo es totalmente legal y está totalmente bien. Y de puta madre, y él no lo hizo aposta y ya está. Y espectacular, y me alegro por su victoria. Más que él, si me preguntas pero, a mí pero ya me da rabia ya no ni por la regla ni nada, sino porque nos quedamos sin ver el intento final, tío. Que siempre tiene esa la emoción y no sé, me toca un poco los huevos, la verdad. Sí, no, es lo que pasa. Pero bueno, yo lo quería es quitar los tiempos hasta el momento. Sí, a lo mejor he quitado los tiempos hasta el momento, no sé. Ya hice un vídeo de eso, tenéis un vídeo en Fórmula 1 si queréis hablando de mi opinión sobre ese tema. ¿Quitar los tiempos hasta el momento? ¿A qué se refiere? No, porque si tú has probado con la bandera roja y tenías un 1.22. Ah, vale, que te quitan todo lo que tienes tú. Vale. Eso es. Pero bueno, es.
es debatible, yo lo entiendo, pero es algo que se tiene que aprobar. Insisto, y eso que no creo que ninguno lo haga de manera intencional, ¿eh? Ni siquiera estoy hablando de que lo hagan de ninguno de manera intencional. Pero es evidente pero que el sistema así no está bien del todo. No, porque es que ocurre con demasiada frecuencia. Claro. En Mónaco casi siempre. Y en, yo que sé, en Imola también. Es que ocurre, te sale gratis arriesgar a tope en tu último intento, tío. Es que tú tienes la pole a falta de 4 minutos. Eres tonto si no arriesgas al límite en la siguiente vuelta. Ya, es que lo lógico, al final tienes un tiempo, ya vas a apretar. Casi tonto. Te puedo pasar lo del que el año pasado, pero. Pero. Es que tienes que arriesgar. Es muy barato el arriesgar. Ya. Entonces. No, no está bien, no está bien. No está bien, hay que premiar el riesgo. Pero vamos, que esto es mi opinión de siempre, ¿eh? Y que. y que ya está. Que es lo que hay. Sí, es verdad que el arreglo cuesta dinero, pero. Sí, bueno, ya me entendéis perfectamente por dónde voy. No, no, sí, sí, a nivel del piloto, que es lo único que está pensando, seguramente le da igual. Pues sí. Eso es. Muchas gracias, Ezequerio, por los 15 bits. Yo, desde que veo banderas rojas en la Q3, tengo la idea de modificar la clasificación. 2 intentos cada piloto, solo un piloto en pista, 6 de 7, bandera amarilla, banderas rojas, se me perjudica el piloto, no. No, no, no. Lo de un intento por piloto y tal, no. Es que eso, lo de las condiciones de pista, ¿qué pasa? Es que si está lloviendo en un pista, momento. O el último que sale tiene más goma en la pista que los no, otros. Claro, claro, es que no es. Que ya existió este sistema y es peor. O sea, ya existió, exacto. Que a lo mejor a algunos sois jóvenes y no pasa nada, que podéis ser súper jóvenes y no habéis vivido otro sistema de clasificación que no sea este. Pero eso ya existió y es peor. Es peor. O sea, es que lo más justo es dar esa todos al mismo tiempo para marcar. Se le encuentran lagunas muy fácilmente. Claro. O sea. No. O sea, que no digo que sea totalmente malo que el sistema y que sí, claro, que cada uno tiene su vuelta limpia para el solo, todo lo que tú quieras, pero. No. Sí, no, que tiene ventajas, por supuesto, pero claro, las desventajas son demasiadas, tío. Claro. Y además era una época en la que eso se hacía también porque luego salías con esa carga, pista. No me gusta. Pero bueno, el más injusto posible fue el de dos clasificaciones sumando los tiempos de vuelta. Bueno, eso no, lo de las cuatro primeras carreras del 16, eso no lo entendía nadie. Añadir dos minutos extra da igual, porque si luego hay otra bandera roja, ¿qué haces? ¿Añades minutos extra hasta el infinito? No. Claro. Yo creo que no. Yo creo que el piloto que lo provoca se lleva una sanción y ya está. Punto, no están. Que va a haber gente que le joda a su vuelta. Yo iba para pole y me quedo sin pole. Bueno, pues. Pues nada. Pues. ¿Qué vamos a hacer? Pero. Es lo que hay. Joder, no sé. Tienen que encontrar una solución porque es que. De sumar tiempo de 2005 decís. Vale, perdón. Pensaba que hablabais de la de. Uf, de esa no me acuerdo bien. Que decir. Dos minutos para. Vale, sí. De esa, no tengo sé. Que decir que no me acuerdo bien. La del 2005. Esa de sumar las dos. A mí me baila también, Me acuerdo un poco a medias, pero entendedme que no me acuerdo bien. Pensaba que habláis de la de 2016. No, claro, estaba pensando que decía dos minutos sobre. O sea, la actual. No, ese era otro tema. Era como una idea de uno que ha dicho. Ya, sí, no. Sí, ahora. Debería hacer parrilla invertida. A ti te voy a banear también, ¿vale? Y ya está. Eso ya lo hemos hablado también muchas veces. Sí. Bueno, tío, es que está muy bien Mónaco. ¿Cómo? Javier, que está muy bien Mónaco. Está muy bien. Es que está muy bien, Hoy que coincides conmigo, tienes ganas de regocijarte, ¿no? Es decir, venga, voy a decirlo 40 veces. Lo que me gusta a mí Mónaco, No tiene sentido. No, a mí también. No, a ver, es que es un espectáculo, tío. Si me gusta más Mónaco, reviento, Madre mía, tío. Mírala ahí cómo pasa por Mirabol, tío. No te puedes creer. Es que es increíble. ¿Qué parte del circuito es la que más te gusta? Yo no sabría quedarme con una, la verdad. Yo creo que el sector 3. El sector 3, a ver, tío. Desde Tabac hasta la recta de meta. O sea, es impresionante todas y cada una de las curvas. Pero la parte de Tabac, la piscina y tal, es una cosa, no creértelo. A mí la parte de la piscina me encanta también. Es que yo creo que es la mejor. Pero ya no te digo Tabac también. Pero ya no te digo ni el final. La parte de la piscina. Esas dos curvas, ¿no? Esas dos chicans, digamos. Sí. A mí me encanta. Increíble. Mira, ¿estabas buscando excusas para banear gente? No, que te veo hoy con ganas de banear gente. Mira, ahí tienes uno. Viste que es aburridísimo. Está baneado ya. Está baneado, ¿no? En mi cabeza. Está baneado. Perma. Madre mía, Qué circuitazo, tío. Es que es increíble. Y cómo me jode los rumorcitos que están saliendo. No sé si lo has visto. Sí, a ver, lo de que se podría ir a tomar por culo. Pero es que no hablan de que Mónaco se puede ir. Es que también hablan de Spa, De Spa, sí. Tío, yo. Vamos, no sé qué quieres que te diga. Si Spa es mi circuito favorito. ¿Qué quieres que te diga?
La Fórmula 1 puede sobrevivir a no correr en cualquier circuito, ¿vale? Esto que haya por delante. Pero sería tan malo. Estaría tan mal. Sería mostrar tan poco respeto a la gente. Porque yo creo que al final, yo puedo entender, y ya lo digo en serio, ¿eh? Puedo entender al tío que diga que no le gusta Mónaco. Lo puedo entender, ¿vale? Puedo comprenderlo. No puedo entender al que diga que lo quiere fuera del calendario. O sea, yo puedo entender que diga, a mí este circuito no me gusta, pero no puedo entender el que sea incapaz, una persona que le gusta la Fórmula 1 y sea incapaz de comprender la importancia de este gran premio en el calendario. O sea, yo creo que es compatible las dos cosas. O sea, es compatible decir, este circuito a mí no me gusta mucho, pero coño, tiene que estar. Y más en un calendario de 20 y pico carreras. No, ya, claro, es que encima, si fueran 15, dices, bueno, que tampoco, pero bueno. No, pero es siendo, que fíjate lo que te digo, si hubiera un mundial de 6 carreras, Mónaco siendo mi circuito favorito, soy el primero que te podría comprar que a lo mejor no debería estar. Hombre, 6 carreras, hostia. Claro, claro, imagínate, ¿no? Que los ha habido, ¿eh? Mundiales de 8 carreras. No, sí, ya, pero nosotros no lo hemos visto. Claro, pero es tan bonito, tío, tan... No quiero tirar de tópicos de histórico, tradicional y tal, pero coño, es que es verdad, tío. Es que es de lo poco... Mira que soy la persona con menos gasolina en las venas en descripción de Twitter que vais a ver. Sí, en sí, o vida. Sea, nosotros pero... lo del el purismo este, claro. Tal, nosotros no, pero a mí el joder. Purismo me vale verga, pero es que es verdad que Mónaco, tío, es como... Es que no sé, es otro rollo, tío, es otra cosa. Ahí está. Se permite uno, solo uno, como ese en el calendario. O debería ser así. Ahí está. O sea, tiene que haber, evidentemente, tres circuitos como Mónaco donde fuera 95% de posibilidad de adelantar, no pueden estar. Ojo, te lo compro. Claro, claro, no, por supuesto. No, pero Mónaco tiene que estar. Mónaco tiene que estar y punto. Y lo que tiene que cambiar son los coches, que está la historia de siempre. Ya está. Lo que sobra son coches como putas naves espaciales. Es lo que hay. Y además, ¿en qué otros circuitos ha ganado el Checo? Pues en muy pocos más. Lo tiene que quedar, lo tiene que quedar, Javier. Ah, pues ya, México está de nuestro lado. Nos hemos traído todo México de golpe. Claro, claro. En el ejército pro Mónaco está. Te digo una cosa: ¿cuántos mexicanos habrá de los que no les gustara Mónaco y que dijeran, ah, este circuito? Y ahora están diciendo: se podía ir a la vergota. El Checo ha ganado México. Que dijeran: se podía ir a la vergota el circuito. Este autódromo no está chévere y tal. Y ahora están. Santa tú aquí, la ciudad de Mónaco. El santuario de la Fórmula 1, Mónaco. No, no se podría entender el automovilismo sin el circuito de Mónaco, ¿no? Sin las calles de Monte Carlo. Ahora mismo los mexicanos no. Se les ha puesto acento castellano y están todos diciendo, claro. ¿Qué sería de la Fórmula 1 sin el trazado de Monte Carlo, ¿no? Totalmente necesario. No, pero tío, en serio, o sea, yo creo que es que tiene que, o sea, es que no, yo no sé explicártelo, muy bien por qué, pero tiene que estar. No sé explicarlo. Es uno como ese no hay más, es único. Yo esto es lo de siempre. A mí me cuesta mucho, o sea, igual que lo que digo, que entiendo al que no le guste, pero me cuesta mucho creer que alguien que le gusta la Fórmula 1 no ve un coche pasar por la zona de la piscina, por tabac, por tal. O sea, estos típicos close-ups que se mete la realización de vez en cuando, de la cámara cerquísima del plano, que eso no te emocione un poco. O sea, que no te ponga la piel de gallina un poco, que no sientas cositas. Yo o sea, creo que no sientas amor gente, ahí. La mayoría de gente a la que no le gusta Mónaco creo que es más por lo de la carrera. No creo que nadie le dé rechazo ver a un coche pasar a esa velocidad pues por la zona esa, ¿no? O sea, la zona. Pues a mí las últimas vueltas con el desgaste de Checo Pérez, que por cierto no hemos hablado, al final lo de Ferrari, yendo con duros, que todos sí, nos reímos. No. Yo me reí y después puse un tuit precisamente diciendo, oye, pues a lo mejor lo de Ferrari con los duros no está tan mal. Ojito, no mal. Ojito. Que es verdad que yo creo que Ferrari pensaba que se iba a completar la carrera entera. Y quién sabe lo que hubiera pasado con 10 vueltas más. A porque ver, cada vez el coche de Checo iba peor. Pero hay que decir que no estaba tan mal. Yo creo que Ferrari pensó en... Vamos a ver, no, yo creo que no. Yo puse un tuit de coña como diciendo, no saben que la carrera va hasta la vuelta 60. Pero, a ver, nadie lo sabía oficialmente, yo... pero sí, bueno. Ya, bueno, sí, pero te lo, bueno, restando, haciendo números, te lo podías ver, ¿no? Pero al final, pensándolo bien, no está mal. Porque Ferrari dice, vale, pongo medios, voy a tener lo mismo que esta gente... ¿Y qué? No le voy a adelantar. Poniendo duros, voy a tener mejor final de carrera. O sea, seguramente tampoco voy a adelantar, pero bueno, voy a tener la opción ahí de por lo menos tener un poquito al final de más frescura en los neumáticos. Sí, no, bien, o sea, al final, lo que me sorprendió, supongo que no tendrían juego de duros nuevos, pero haber puesto duros nuevos. Ya, no tenían. Supongo que. Que entonces sí, jugaron un poquito a ver si había suerte y se degradaban los neumáticos de esto. Pero es verdad que sobre el papel no tenía sentido. No tenías. Y al final. Y para que veas, para que veas que hay veces que no parece todo. No, es que esa estrategia de Ferrari al final hay que decir que estuvo acertada.
No, esa parte de la estrategia. Esa parte sí. Esa parte sí. Totalmente, amigo. Totalmente. Muchas gracias a la conversación de Carlos con su ingeniero. En plan, creo que vamos a montar intermedios. Ah. Pues yo creo que no es la mejor opción. Pues yo creo que lo va a montar de puta madre, ¿no? Y al final dijeron, bueno, vale, entendido. Está bien. Ay, perdón, tenía que beber agua, que estoy un poquito regular. Nada, nada, hombre, falta. Dani CLK, muchísimas gracias por esos dos mesazos de Prime. Faltaron. Claro, esa es la clave. Es que al final, si se llega a hacer la carrera completa, al ritmo que parece que iba perdiendo ritmo Checo Pérez. A ver, adelantar era muy complicado igualmente, pero bueno. Oh, pero las cuatro, pero que... ¿no te parecieron vibrantes las cuatro, las últimas vueltas, tío? Es con los cuatro. Gracioso, porque tú sabes que no va a pasar nada. Pero es que igualmente estás así con la tele, tío. Estás pegado a la pero tele. Pero en cualquier momento uno puede pasarse un poco de frenada a tocar con el rodal de delante. O yo que sé, a uno se le puede ir la pinza y tirarse en la chicana del puerto, ¿no? O sea, yo uno se cuela la frenada y ya la tienes en el lado. O sea, quiero decir, no es necesario que se estén pasando constantemente. O sea, no es necesario que esto sea las motos. Con que esté uno detrás pegado del otro, ya sabes que en cualquier momento puede pasar algo. Y es que hubo tres, me he cuatro vueltas. Más del 60% de carreras que he visto en mi vida, las he disfrutado pensando en ver si pasa algo. Que la Fórmula 1 va de esto, no nos olvidemos. Sí, claro, claro, esa tensión. Es que no todos son adelantamientos, tío. También esa tensión de ver a tres coches en persecución. Claro, que a lo mejor mola con. Pero bueno, que tío, que también eso tiene mucho valor, ¿no? La tensión de a ver cuándo se tirará el coche o lo hará, no sé qué. No, pero o sea, y que parte de diversión de la Fórmula 1 o del producto en sí es pensar todo el rato en guay, sí, ¿y cómo se le caigan los neumáticos en estas cinco últimas vueltas? ¿Y cómo salga un safety car? ¿Y cómo? Es un poquito el presente, ¿cómo se llama el pasado, el tiempo verbal este? El... Hombre, tú estás hablando de un universo paralelo, ¿no? Como que te estás imaginando sí, tú. Sí, ¿no? Pero esto existe en lengua y literatura. Yo lo estudié, porque soy una persona que ha estudiado. Venga, que los ilumine el chat. Ah, condicional. Condicional, eso. Esto el rato en condicional. Yo sabía que había un tiempo verbal, coño, gracias, la París. Sí, sí, sí. Todo el rato en. ¿Y si una lluvia ahora que parece que el radar está no sé qué? ¿Y si ese neumático medio tal? ¿Y si se pasa de frenada? ¿Y si le paran ahora y mete para una vuelta rápida y para el otro y tal? O sea, con esa mierda yo el 60% de carrera me las he gozado de puta madre. No, 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 esa parte es súper bonita de la Fórmula 1. O sea, es gracioso que cuando se habla de condicional, mi mente se va más al inglés que al español. No sé por qué. Scarf. No sé si es que. Un poco, ¿no? No, pero no sé si es porque en el inglés es una parte que se estudia mucho más. Yo en el español al final la estudias también, pero no sé. Hablando de inglés, ¿sabes que perdí como 50 seguidores el sábado? Porque me cambié. Estaba aburrido. O sea, y dije, voy a. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Pues puse en mi. What if? En mi. En Twitter, de nombre de perfil, puse James Johnson McEngland. ¿Cambiaste tu nombre? No vi eso. Sí, sí, sí. Puse James Johnson McEngland y me puse de avatar a un hooligan random británico. Ah, pero escucha, ¿eso fue el día de la Champions? Sí, y me puse a tuitear en inglés. A decir, come on Reds, sí, sí, if I were no more vi, tío, no. If I were more Liverpool fan, I explode. Creo que no he borrado los tweets. Pero no creo lo vi, eso como puede ser que no lo viese yo entrando. Claro, bueno, a ver, claro. Sí. Es que ahora ven los tweets y parece que estoy loco. Menos mal que en la carrera puse tantos tweets que se han quedado muy atrás. O sea, pero te hiciste pasar, por un fan de Liverpool, ¿no? En plan, random. Eso es. O sea, te lo enseño, mira, por ejemplo. Claro, esto, ahora mismo. Por ejemplo. ¿Vale? Os enseño aquí. Voy a buscarlo ahora yo, dentro de la curiosidad, tío. Claro, y perdiste 50 momento, seguidores. Pero como 50, ¿eh? O sea, mucha gente se rió muchísimo y me alegré porque era para eso. Pero otra gente se rayó. Yo creo que se rayó y me dejaron de seguir. Este, por ejemplo. Claro, dijeron, ¿este qué hace? Claro, aquí ahora pierde mucho la gracia. Pero aquí había, ponía James Johnson McEngland. Y la foto de avatar era un tío tal. Creo que me dejaron una captura, de hecho. Espera, creo que hay una captura en este. Madre mía. Aquí. Claro, que quede para la posteridad. Aquí, algo. Esto. Esto era. Con la foto, tío. ¿De dónde sacó esa foto? ¿Pusiste en Google? Puse en Google. Buscarlo si queréis. Puse British fan, creo que puse. Puse British fan. Y sale este. Sale un gordo de rojo. Claro. Sí, sí. Y lo puse, espectacular. Qué bueno. Y me reí muchísimo, ¿eh? Luego lo quité antes de la final. Y ya estuve titando normal. Pero. Hostia. ¡Oh! Maravilloso. Puto furbo, ¿eh? Joder, ya ves. Madre mía, macho.
todos los días ganando. Estamos de una buena, ¿eh? Estamos de una buena, los aficionados madridistas. Hombre, vale, los madridistas estamos en una nube, ¿no? En una nube. Una nube. Ahí estamos. Espectacular, ¿eh? Ay. Ah, todavía estás a tiempo de pasarte a este bando, ¿eh? No, no tienes ningún... ¿Para qué? Ya, ¿para qué? ¿Para que perdáis? No, es verdad, quédate ahí, ¿eh? O sea, me arrepiento profundamente de haberte permitido la entrada. Yo tengo la suerte de que me la pela mucho que pierda el Madrid. Prefiero que pierda, pero si gana no me molesta. Sí, no, a ver, a mí tampoco, o sea, yo los rivales del Madrid tampoco me quita el sueño, o sea, si pierden no ganan. Y se mereció ganar, las cosas como son. Hombre, es que después de la... Es que, tío, era, la final era como un trámite. O sea, es que esa Copa Europa tenían que ganarla por el camino. Es que la final tenía que ser un puto trámite, tío. O sea, no estaban ni celebrándolo tan efusivamente como las rondas anteriores, tío. Porque es como que se había celebrado antes ya eso. Estoy de acuerdo. Estoy bastante de acuerdo. Hablen de la Indy. Ya hemos hablado de la Indy. Los que lleguéis tarde... Los que lleguéis tarde... De la Indy. Sí. Es que los que lleguéis tarde tenéis una solución. O sea, si llegáis tarde... ¡Ah! Espacio, ¿Ya vamos a entrar ahí? Bueno. ¿Ya vamos a entrar ahí? Bueno, me parece bien. A ver. Imagínate, a ver, Javier. Sí. O sea, yo te pongo una situación y tú me dices cómo la resuelve, ¿vale? O sea, yo te pongo una situación. ¿Qué podría suceder? Empieza a ser un poco repetitivo esto ya, ¿no? Una situación. Venga, me pones una situación. Tú vas por la calle. Eres... no te llamas Javier, te llamas Pedro. Ah, ahora voy por la calle. Ya no estás entrando. Vas por la calle. Vale. Y dices, jo, estuvo guapa la victoria de Checo el otro día. Porque tú eres muy de Checo. Porque tu tío es de Guayaquil. Siendo yo muy de Checo. Sí. Tu tío es de Guayaquil. Entonces, claro, por eso eres muy de Checo. Podrías haber inventado ese nombre, no sé ni qué coño era. Porque Guayaquil, decime que es México y no Colombia, que creo que la estoy liando. Hostia, casi mejor que se callado. Mira, eres de Ciudad de México. Tu tío. Bueno, vas por la calle, sí. Venga. Tú vas por la calle, te llamas Pedro. Es de Colombia, Pedro, mierda. De Ecuador. Vale. Pedro. ¿Y Pedro tiene un canal de YouTube? No. No tiene. No, porque lo tiene Javi, que es su favorito. O sea, él tiene un canal de YouTube. Vale. Él, o sea, perdona, Pedro. No te claro, claro. Pedro tiene un canal de YouTube que es su favorito. De gameplay, de un montón de cosas del juego tal. Que es Javi FT14. Le flipa. Vale, está de puta madre eso. Y sabe que Javi, aunque está todo el día con su jueguito y sus cosas, hace una sección semanal con uno que se llama Force de Fórmula Force, que es un pesado de los cojones, pero que bueno, que de vez en cuando pues se junta con mi Javi FT14 y tengo que verle. Claro. Entonces esa persona puede haber abierto Twitter hace 20 minutos y ver tu tweet diciendo ¡Que estoy en el bólido, Utah, no sé qué! Y esa persona entra ahora. Esa persona entra ahora y ve que estamos hablando de furbo, de repente. Es que ya hemos entrado en lo que surja. Ese es el problema, ¿no? Claro. Dice, claro, pero ya han entrado. Pero, ¿y si hubiese alguna forma de poder ver lo que ha ocurrido antes? Ahí está. ¿No? Ahí está. Entonces, esa persona, ese Pedro... O sea, ¿Pedro qué haría en esta situación? O sea, tú eres Pedro en este momento. No olvidemos que tú eras Pedro. ¿Tú qué harías? Tú has entrado aquí y dices, no entiendo nada, ¿qué está pasando? Estoy borracho. Cierro el directo. Toma por culo. Y otra vez. Pedro sabe que hay una forma de ponerle solución a este enigma. Se me ocurre una. ¿Existe? ¿Se te ocurre una? Bueno, adelante. Tirándome un Amazon Prime a la puta cara. Bueno. No, pregunto, no sé. Ah, bueno, esa es una de las opciones. Que no te va a ayudar en nada a poder verlo en redifusión. Es verdad. No. Por favor, vamos a hacer la propuesta. He hecho un poquito el truco, a ver si colaba. Hay que hacer la promo en cada momento. Vale, venga, sigue. Entonces, ¿Pedro qué hace? Pedro sabe que hay un portal en un sitio llamado YouTube. ¿Cómo? Me pilla por sorpresa completamente, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? ¿Dónde? Dime más. ¿Cómo se llama ese sitio? No me haga mucho caso, pero creo que es Fórmula Fons. Ah, pero ese canal es ultra famoso. Para mí es el mejor canal de habla hispana Fórmula 1. Hostia, qué bonito. Yo pensaba que iba a ser algo más escondido, coño. Estaba poniéndole tanta emoción que digo, a lo mejor es que hay algo que no sé. ¿Te imaginas que ahora me he hecho otro canal? ¿Acaso solo hace falta explicar que esto está subido? ¿Te imaginas un cuarto canal para solo los bólidos? Venga, para complicar más todavía... La forma de redifusión de este podcast, ¿no? Yo me voy a la vida. Yo creo que Pedro está hasta la polla, ya no quiere saber cómo ver Pedro. Pedro dice, me suscribo de estos dos normales, dice Pedro. Está hasta los cojones ya.
Pedro se mete y dice, yo desuscribo esto. Pedro bloquea, está hasta la polla. Dala. Pedro está hasta la polla, ya ha dicho, mira, que le es por culo a Javi. Pedro, o sea, he perdido un seguidor por tu culpa. No, no puede ser. Pedro, que le gustaba mi canal, Pedro. Y ahora dice, ahora ya, diga esto y se pone a contar esta milonga y ahora Pedro se va a tomar por culo. Pedro está hasta la polla ya. Pedro se ha ido al canal de Efe Total y ya no vuelve. Pedro ha dicho, por culo. Pedro se ha ido al canal de Efe Total, totalmente. Me voy al canal de Efe Total, que tengo Kimi Raikkonen ahí detrás y por lo menos me echo una risa. Pues sí. Que os podéis ir a Fórmula 1 y ver este vídeo completo, ¿vale? Mira, has tardado 5 minutos en decirlo, espectacular. ¡Es terrible, madre de Dios! Ha sido la peor promoción posible. Madre de Dios. Muchas gracias, Vicente, por ese Prime de 2 meses. Dice, ah, era un truco. El Fons truco, claro que sí. Madre de Dios, ¿eh? Yo creo que bueno, que sí, que gente que pueden ir a Fórmula Fons y amistosamente ver esto completo. Ahí está, ahí está. Cada semana, luego, si lo queréis ver en directo, cada semana, sin ningún horario predeterminado, que no sea pegar de repente un tuit. Esto no, nos perjudica bastante, ¿eh? Nos perjudica bastante, pero hay que decir que nuestro horario suele ser bastante regular, suele ser a las 3 y media, 4. Verdad, hoy ha cambiado. Hoy estamos a las 7, pues sí. Hoy estamos a las 7. No, pero es verdad que lo normal no suele ser las 7, suele ser las 3, 4 de la tarde, ¿no? Sí, suele ser después de comer. Ahora, después de esto, hay que irse a cenar. Claro. ¿Tú qué vas a cenar? Bueno, no, yo a cenar no. Yo tengo otro directo. ¿Qué dice? Y Alan Peter, coño. Ah, coño, ¿verdad? Me lo dije. Además, es en Mónaco, chaval. Es lo... bueno. Vamos a durar 5 unidades de minuto en la carrera. Qué guapo está Mónaco, ¿eh? No, yo me voy a reír, ¿eh? Claro. O sea, reírme, me voy a reír. Pero, H, ¿y el ceraco que nos vamos a llevar? Eso va a ser espectacular. Hablando de la FIA, que sí, que hemos hablado de la FIA. Hemos hablado de todo lo que podéis preguntar ahora, hemos hablado de todo. Hemos hablado de todo. Hoy es de los bólidos más completos que hemos hecho nunca. Por eso nos estamos permitiendo un poquito ahora, pues, la parte de la comedia. Pero de los bólidos más completos, Javi está a un nivel increíble en este bólido. Y Juan Alfonso, a pesar de su alergia, ha rendido espectacular. Yo he tirado para adelante, creo que he sobrevivido. No, o sea, sí, perfectamente. Es que esta mañana estaba tan malo que mi única cura era jugar al Horizon. Yo empiezo a pensar que se lo inventa todo. Siempre que está malo. ¿Se puede jugar algo? Creo que al Horizon no juego todavía. ¿En la PS5? En mi PlayStation 5. Míralo, qué bien vive. Ahí está. Me he metido en un campamento rebelde con la Aloy. Digo, yo creo que esto me lo bajo en 4 flechazos. Y me he dado cuenta que no. Y voy a tener que salir por patar de ahí. Y no sé si voy a encontrar la puerta. Creo que me van a matar. ¿Sale? ¿Cómo se ve la Play 5, por cierto? Se ve mejor que la vida real. O sea, yo me he asomado. Ellos esta mañana por el pan y no sé. ¿Lo ves en una tele 4K? ¿Y FPS? 60 establísimos en la tele y en el monitor. Me he pillado un HDMI 2.1 y no lo he probado en el monitor todavía. Lo he probado solo en la tele. Tengo que probar en el monitor. A ver si me pilla más de 60 Hz. Pero no lo sé. No lo sé. A 4K en monitor me va como el culo. Y en la tele no lo he probado. En la tele no lo he probado. Es que también, yo como siempre prefiero tener más FPS que nitidez. Tiro para adelante, pero... Ya. O sea, prefiero 1080-60 que 4K. Sí, claro, que 4K. Hombre, pero es que tendría que ser 4K-60. Eso es lo ideal. Pero 4K-60 para Play 6, amigo. Parecía que iba a ser para esta, pero... Pues que tenía que ser para esta, coño. Ya. Es que 4K parece que no está implementado. Pero es que llevan haciendo teles 4K ya años. El otro día estuve discutiendo esto en directo. A mí la resolución 1080 me va guay porque soy muy de monitor. Claro. Claro, claro, y claro. Y mi monitor de 55. Yo, la Play 4, generalmente, bueno, ya está en su en fin de vida, la pobre, pero bueno. La gozo en la tele grande, ¿no? O sea, sí. Entonces, ahí quiero tener mi 4K y mis 60 FPS, coño. Eso es lo pero que. Ya es lo que decía por aquí por el chat, que también comentaba yo. Si es que nadie necesita 4K. Pero es que eso no es admisible. Es que no podría ser admisible eso. Tío, no, porque es misión de las cadenas. Coño, pues ya va siendo hora de montar tu infraestructura para emitir en 4K. Porque es que los televisores 4K, lo del 4K parece una cosa que... Hostia, ¿tú lo ves en 4K? Parece algo raro. Que no, coño. Que la 4K está aplicada ya en televisiones desde hace un montón de tiempo. A mí me gusta mi 1080, también te digo. Se ve muy bien. Pero bueno, sí, el 4K. Pero porque juegas en monitor, coño. Ya. O sea, pero que se monte el monitor este tú a 160 Hz. Sí, el Guardián de la Galaxia a 1080 y como 120 Hz, yo creo que iba. O sea. Pero aquí no se trata de elegir. Es que no es. Ya, te entiendo. No, digo que han puesto un comentario en el chat, machaca, igual que el tuyo. Pero que es que no se trata de elegir. Es que tendrían que dar 4K 60 FPS.
Ya. Y para películas no es solo. O sea, es para lo que pero te digo una cosa, cuando exista 4K60. Cuando exista 4K60 y 1080-120. Yo voy a dudar, ¿eh? A ver, es que yo también creo que depende un poco de lo que quieras hacer. Me refiero, tú no necesitas 120 FPS. O sea, si eres un jugador competitivo o quieres alta tasa de refresco por Xbox. Quiero pillar al patas largas y hacerle así ¡pam! En el depósito. Tío, tú te pones el Final 7 Remake, por ejemplo. Te lo pones ahí, te lo quiero. Pero lo probé en la Play 5, increíble. Venga, 60 pulgadas. Me quiero gozar el Final Fantasy 7 Remake y me lo quiero gozar a 4K. Coño, a 60 FPS a 4K. Pues no se puede. No sé por qué no. No sé cuánto ofrece de FPS con 4K. Sí, bueno. No, si se nota, giga, se nota un montón. Sí, de 4K. Se nota. Hombre, porque yo veo fútbol a 4K y créeme que la primera vez dije, me cago en mi puta vida. En un monitor de 20. En un monitor no. En un monitor no. O sea, yo tengo aquí un monitor de 32 pulgadas. Que es verdad que el 1080 está ya un poquito al límite. Que aquí el 4K igual se agradecería. Pero a partir de 30 pulgadas. Tú necesitas el falso 2K. O sea, el 1440. Eso es lo que en un monitor va flama. Eso va increíble. Mi ordenador es meterle presión si le meto a 1440. No, pero es lo ideal, ¿eh? Sí. Porque el monitor es mucho más barato a ese 2K. Mucho más barato que uno 4K. El 4K sube el precio muchísimo. Y en un monitor no merece la pena. Y se ve increíble. Se ve increíble. Y además, a 120 FPS o tal. Depende también ya de tu esto, ¿no? Sí, eso. O sea, no notas hasta que lo pruebas y comparas. Sí. Tampoco había tanto salto del 720 al 1080. Y hostia, que no se nota, ¿eh? De hecho, vamos, yo cuando tengo que cambiar en el monitor entre la Switch y la Play 5, me dan ganas de arrancarme la polla. F1 a 4K sí hay, ¿eh? Por cierto. F1 TV. No, Dazón. Tiene un canal Dazón 4K. No tiene 4K, Javier. Dazón tiene un canal 4K. Y te la aplicación no lo tiene. Ah, pero es que yo no lo veo por la aplicación. Vaya por Dios. Te acabas de quedar fuera de juego. Me parece que eres la única persona de España que tiene Dazón 4K. Yo no lo veo por razón. Lo veo por Movistar. Y bueno, el canal 442 es Dazón 4K. ¿Y yo por qué como cliente de Dazón no tengo Dazón 4K? Porque Movistar es increíble. No paga Movistar. Movistar, no gustáis. Gente que tenéis... No, en serio lo digo. Gente que tenéis Movistar, si tenéis una tele 4K, vayan ustedes al último canal, que el 442 es Dazón 4K. Y el 445. Y el 442 es Fútbol 4K, Liga de Campeones. Y ya de paso, Movistar, cuando tengáis un tiempo, miráis qué pasa con los microcortes y mis directos de Twitch, ¿vale? Lo que este no se ha cortado, pero la mayoría se me corta. Entonces ya, en cuanto solucione lo del 4K, miráis esto, ¿vale? Hijos de puta. O sea, vamos a hacerles una y otra. ¿Tú estás seguro que es por eso? No tengo ni puta idea. Es por internet. No, ¿sabes qué creo que pasa? Y ya lo he descubierto. Tengo obras aquí atrás y de vez en cuando creo que tocan y me la lían. Pero bueno, esto ya queda desesperación, macho. Más tonta. Los bolios no, es verdad, nunca se me cortan los bolios y nunca se me cortan los directos en los que estoy jugando algo. Se cortan a ti para darle el 4K, Javi. O sea, yo te iba a mandar una foto. Mira, en el próximo Gran Premio, bueno, te lo podría mandar hasta ahora. En el próximo Gran Premio te iba a mandar una foto, porque sale arriba a la derecha, Dazón 4K. Sale así, Dazón F1 4K. ¿Sabes qué lo pone? Para decirte, in the face. Y se nota un huevo. Es que tú ves la cámara aérea, es que ves el detalle del piano. Bueno, mejor que la vida real. No tiene sentido. Poca envidia me das, amigo. Poca envidia. No, en serio digo, lo de la aplicación no lo puedo entender, ¿eh? Si eso no emite a 4K, no lo puedo entender. O sea, nunca he entrado a investigar las opciones de Dazón, porque Dazón solamente he usado la Fórmula 1, vaya. Voy directo y pincho y ya está. Ya. Pero... Es que no, yo nunca he usado la aplicación, porque, como, claro, el que tenía Movistar F1. Claro, es que yo pillé ya la tiene Dazón. Claro, entonces. Claro. Pero antes de Dazón, cuando era Movistar F1. Movistar también tenía su canal que era Movistar F1 4K. Que por cierto, es que no avisan, es que te meten eso y no lo avisan. A mí me lo dijo un colega. Oye, tú, te están emitiendo el F1 4K. Y digo, vale. Vale. Gracias por. Persona no perteneciente a Movistar, gracias por avisar. ¿Sabes? Fue así. Y digo, bueno, perfecto. Hostia, pues nada. Bueno, hostia, 1:53, tú, que te tienes que hacer un directo después. Ah, 9:30. Ah. Vamos. Sí. A jugar Mass Effect ya. Aprovechamos. No, yo ya espero a que me lo regale. Hostia, hasta ahora, hablando de juegazos que están regalando, creo que la Epic aún a día de hoy está regalando los Bioshock. Si alguien no los ha jugado el chat, ¿tú has jugado los Bioshock? ¿Qué va? Hostia, no, Javi, píllatelos. No, sea, pero el Bioshock. Y dame la gracia. Juro que sí que en un momento de mi vida lo pensé seriamente jugar, ¿eh? Pues píllatelos, están los tres. Pero ¿dónde está, perdón? En Epic Games. ¿Gratis? Sí, gratis, los tres.
de Masters. Entonces dale y te lo guardas. Hombre, eso siempre está bien tenerlo. Sí. Claro, para ya para cuando quieras jugarlo. Chuletón al punto, grande. Suscripción de 3 mesazos de tier 1. Me gustan mucho los nombres, ¿eh? Tengo uno suscrito que se llama Cojón Moreno. Digo, bueno, pues nada. Siempre que tengo que leerlo, pues me hace gracia. No debería decir estas cosas en alto porque ahora se puede suscribir todo gente con nombres estupidísimos. No, bueno, ¿a ti qué más te da? Es un buen truco. No debería decir esto, no. Debería decirlo. Coño, tú quieres suscripciones. No. Ya, pero también quiero leerlas. Y no pasar. Apuro. Chuletón al punto está bien, ¿eh? De forma no irónica. O sea, oye, me parece mono. Increíble. Que no estés dispuesto a hacer el ridículo por dinero, me parece lamentable, por tu parte. Es decir, Javier, somos creadores de contenido, ya lo hacemos, o sea, hay que decir. Exacto, ya la... es como superar un umbral que... Lo hacemos y por poco dinero. Por poco dinero. O sea... ¡Ay! Amigo, no hacemos ni predicción de nada, porque no hay nada que predecir. Vamos a hacer una raid a alguien. Venga, una raid. Es tu canal, tienes tengo licencia para hacérsela a quien te salga de las narices. Denme recomendaciones, chat. Las peores posibles, por favor, como siempre. Oye, Juan Alfonso. Dime. Antes de que te... ¿usted tiene pensado adquirir el videojuego en el cual aparece un fontanero jugando al fútbol? ¿Con el cual nos podemos reír muchísimo en directo? Mario, no puedo, tengo furbo. ¿Me voy a hablar de ese juego? Efectivamente. Salen 2 días. Y nos podemos ¿Dos reír días muchísimo. Sale ya? Salen 2 días. El uno... No era el 1 de junio, ¿no? Creo que era. Es que he gastado bastante dinero en videojuegos en la última semana. Pero me da exactamente igual. No lo admitiré como excusa. O el 1 o el 10. El 10, dicen que es el 10. Yo es que no lo sé en realidad. Sé que tiene un 1, pero bueno, sí, vale. Falta una semana. O sea, creo que han empezado ya en plan betas. Hay gente que lo tiene. Sí, le están dando promo. Pero yo no quiero jugar betas, tío. Yo quiero jugarlo el primer día. O sea, el que salga, ¡pum! Cuando no vayan ni los servidores, ¿no? Exacto. Oye, no, en serio, nos podemos reír muchísimo con esa mierda, ¿eh? Ay. Bueno, ¿le hacemos una raid al pana Roldán? ¿O qué? Venga, perfecto, me parece bien. Lo he visto por aquí. A ver. A ver qué está haciendo. 47 pavos en Amazon. Pero igual se lo pillo, sí. Por ese precio. Yo me lo voy a pillar de salida. Si alguno voy a reventar eso. A ver, Raid, Roldán. Rodríguez. No sé qué está haciendo, pero no me carga, ¿eh? ¿El qué? Que no me carga. Vende la PS5 y necesitamos directo de Mario Furbo. ¿Te imaginas? Hostia, ya ves. Nah, no todas las suscripciones de hoy para Mario Furbo. A tomar por culo. Gente, suscríbanse. Exacto. Por favor. Espérate, que no se me está cargando el directo de Roldán, no sé qué pasa. No entiendo nada. ¿A ti se te ha cargado? Ah, no, no se ha abierto, no siquiera. No sé, yo no sé. Ah, ya lo veo, está aquí Roldán. Vale, ya está. Es decir, a ver si es que no. Dale, raida, Javi. No, yo es que hasta las 9 y media no abro. Bueno, abriré un poco antes. No, pero es que todavía no abro. Abriré a lo mejor un ratito antes, pero. No. Pues nada, gente. Os dejamos con Roldán, que está. Pone que va a debatir de Fórmula 1, pero está él solo. Así que igual lo que busca es tener razón. Y me gustaría mucho esa actitud. Javier, un placer más estar contigo esta semana. Como siempre. No sabes lo que. De verdad, es que estamos de enhorabuena los aficionados al mundo de entretenimiento digital y de la Fórmula 1 y de todo, de contar con tu participación aquí. Sí, pero a mí me has quitado Pedro y yo eso no te lo voy a perdonar nunca. Y te quita Pedro, es que Pedro me has quitado, a Pedro, bueno, eso ya Pedro. No. Vaya turra, le has mordido a Pedro, ¿eh? Pedro. ¿Tú crees que Pedro habrá llegado hasta el final? ¿Tú crees que Pedro? Se ha salido en mitad del directo, ha dicho, esta gente es tontísima. Pedro ha dicho, yo aquí no vuelvo. Claro. Ni de puta coña. Y además, a todos los canales que hemos mencionado ni los va a pisar. Dice, vaya escoria, ¿no? Gente, cuídense. Gente, nos vemos. Hasta luego. Adiós. Iniciar raid.